CICAP, Ciudadanos Neuquinos para la Capacitación Política. Agradecemos la presencia del ingeniero Rodolfo Lafitte, quien preside actualmente dicha asociación, y demás integrantes de la Comisión Directiva del CINECAP, el señor Ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, doctor Claudio Gabriel Castaminza, demás ministros de Gobierno de la provincia de Neuquén hoy aquí presentes, demás autoridades de la provincia y municipales. Agradecemos la presencia de autoridades de la Policía de la provincia de Neuquén hoy aquí presentes y también damos la bienvenida a los socios del CINECAP y público en general hoy aquí presentes. El CINECAP está creado para brindar formación y capacitación a dirigentes políticos o con vocación pública, proporcionando oportunidades para desarrollar facultades de liderazgo, responsabilidad social e ideología política comprometida con el bien público. El CINECAP procura herramientas para enfrentar los nuevos desafíos del cambio que la sociedad actual exige. Pretendemos respaldar una cultura ciudadana basada en el pensamiento humanístico, el respeto y la defensa de la democracia. Procuramos fortalecer y difundir la participación ciudadana y la responsabilidad en el ejercicio de cargos políticos y o de representación popular. Nos convoca hoy aquí esta jornada para aprender y adquirir herramientas sobre liderazgo basado en el compromiso para el fortalecimiento de la gestión pública y la importancia de lograr transformarnos en ser un líder coach efectivo. El ingeniero Daniel Rosales, quien disertará sobre esta temática, liderazgo basado en compromiso para el fortalecimiento de la gestión pública, es Master Coach Profesional, fundador y presidente de la Asociación Argentina de Profesionales de Coaching, es creador y director de la Escuela Latinoamericana de Coaching, miembro activo de la International Coach Federation, es co-creador y director de Synergy Action Learning, es conferencista en temáticas de liderazgo, comunicación, team building, desarrollo organizacional y coaching. Seguidamente le damos una calurosa bienvenida con un fuerte aplauso al señor Master Coaching, ingeniero Daniel Rosales. Estar en la ciudad, en la provincia de Neuquén, una ciudad particularmente cara a mis afectos, es un lugar donde vive mi madre, donde ha fallecido mi padre y donde hace muchos años que estoy ligado a esta maravillosa ciudad, a esta querida provincia, es un lugar de mucho afecto, de mucho calor interno. Mi agradecimiento a las autoridades de CINECAP por haber confiado en mí y bueno, yo quisiera que empezáramos a conversar, a tener un diálogo en la medida de lo posible, que eso sea interactivo, que no se convierta en un señor que habla, que vengo a ser yo. Me voy a poner un poquito por acá si los veo mejor, ¿sí? Bueno, vamos a conversar sobre liderazgo. Una temática, decíamos con el ingeniero Lafitte, a veces uno siente como que está pescando en una pecera, ¿no? Porque hablar de liderazgo, hablar de comunicación en cualquier lado es preguntarles si ustedes tienen problemas de liderazgo, tienen problemas de comunicación. Y entonces vamos a comenzar con esta prueba, a ver cuántos en la sala son líderes. ¿Podemos levantar la mano? Sí, mantengan la mano toda la noche. Ahora, los que tienen la manito levantada, miren al resto, ¿no? ¿Sí? Y entonces uno podría preguntarse, los que no son líderes, ¿qué son? Inteligentes, me dicen. Interesante. Los que no son líderes son inteligentes. O sea, es una pregunta que podríamos hacer, y yo lo que quiero es colocarlo en un espacio reflexivo. Sí, porque se han escrito kilómetros, ríos de tinta acerca del liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo de que no logramos transformarnos en líderes después de leer tantos libros del liderazgo?
O sea, podríamos ir a las librerías y comprarnos 10, 12, 15 libros de liderazgo y una vez que lo terminé de leer, decir, ajá, ya soy líder. ¿Funciona? No funciona. Entonces, esto es un poco lo que quisiera que conversáramos, ¿no? O sea, empezar a mirar el liderazgo de una mirada diferente. De la misma manera, pesco en la pecera con temas de comunicación. ¿Alguno de ustedes no tiene problemas de comunicación? Si hay alguno, déjame firmar un autógrafo a la salida. Lo quiero llevar como uno de los héroes, ¿no? Bueno, de esto vamos a conversar durante el día de hoy. Dice ahí, liderazgo basado en compromiso. Y voy a comenzar con la lectura de la frase de Albert Einstein, que dice, el mundo que hemos hecho es el resultado de nuestra manera de pensar y nos hemos creado una serie de problemas que no podemos resolver pensando en el mismo nivel en que lo hacíamos cuando los creamos. Lo dijo este chico Einstein, que parece que algo diferente a la manera de pensar habitual tenía. Bueno, de esto es un poco la invitación. O sea, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo que ocurra en este encuentro, ¿no? Ahí dice que estén dispuestos a escuchar una perspectiva nueva del liderazgo y la comunicación que les permita ser más efectivos, tanto en su vida personal como en la laboral. Y ahí dice congelar nuestras certezas. Esa es una frase de David Bohm, también un discípulo de Einstein, que decía que una conversación es productiva cuando nos animamos a congelar nuestras certezas. Pónganse a pensar en los últimos diálogos no constructivos que tuvieron, ¿no? Con quien sea, con su familia, en el lugar de trabajo, o cuántos diálogos no constructivos estamos observando casi a diario. Lo que van a observar es de que el diálogo no es productivo en tanto y en cuanto lo que se está pretendiendo es no congelar, sino fortalecer mi certeza, hablar desde un espacio de certidumbre. Y el hablar del espacio de certidumbre no deja lugar a la reflexión. Y lo único que me queda como posibilidad es que el otro esté subsumido a lo que yo pienso. ¿Sí? Por lo tanto, estamos generando una relación productiva, una relación de poder, basada en el poder. Y ese liderazgo es un liderazgo ya harto conocido. Y de eso vamos a conversar. ¿Sí? ¿Qué más? Lo que estoy buscando es que ustedes se lleven preguntas poderosas. Si, digamos, el locutor cuando me presentó dijo, obtener herramientas. Yo no soy de las personas que da respuestas. De hecho, la profesión de un coach es de un gran preguntador. Lo que hace un coach es aprender a una técnica que está basada en una manera de ser, de manera tal que estas personas puedan hacer preguntas. Preguntas muy poderosas. ¿Para qué? Para que la gente pueda reflexionar y generar sus propias respuestas. Con lo cual, lo que yo me propongo en esta charla es que ustedes se lleven preguntas. Preguntas poderosas que les permitan reflexionar sobre la posibilidad de transformar su manera actual de liderar. Inclusive aquellos que levantaron la mano que son líderes. O sea, los líderes no se terminan, no somos un producto terminado. Nos podemos ir construyendo como líderes y ser cada vez más efectivos, cada momento. Entonces, mi intención es que ustedes puedan llevarse estas preguntas poderosas que los ayuden a mejorar su forma actual de liderar. Que consideren que todo proceso de transformación implica accionar comprometidamente para crear nuevos hábitos. Y esto de los hábitos me lleva a una reflexión que, digamos, lo que está haciendo es desafiar una estructura de pensamiento, un modelo mental fuertemente arraigado en nosotros, que es que nosotros somos de una determinada manera. ¿Sí? O sea, cada uno de ustedes dice de sí mismo algo. Por ejemplo, ¿quiénes dicen yo soy cabrón? Levantemos la manita. Ahí está, ahí tenemos los cabrones. Muy bien. ¿Ah? Entonces, el que dice yo soy cabrón, le está diciendo al mundo, vos te tenés que relacionar conmigo con el cartelito que acá arriba, ¿ves? Que dice yo soy cabrón, ¿sí? Entonces sos vos que tenés que cambiar, que yo soy cabrón, ¿no? La macana que yo te dice más o menos lo mismo, es decir, yo soy más cabrón que vos, ¿no? Entonces ahí esa relación ya no se hace demasiado sencillita. Entonces nosotros pensamos que tenemos una manera de ser fija, determinada, como si, no, yo soy uno de esos cabrones. Entonces, como si cuando yo nací, a mi mamá le dijeron, acá tuvo un varoncito cabrón. Eso me fui haciendo yo.
me fui haciendo un hábito. Y para no poner palabras mías, sino poner palabras de realmente un líder muy poderoso, les voy a decir casi lo que es la síntesis del coach. Del coach ontológico, que es de donde yo la profesión que yo ejerzo. Y estas palabras pertenecen, ¿lo conocen? ¿Sí? Podríamos decir de que tenía alguna que otra condición de liderazgo. ¿Sí? Entonces miren lo que decía Gandhi. Observa tus pensamientos, porque tus pensamientos se van a convertir en palabras. Observa tus palabras, porque se van a convertir en actos. Observa tus actos, porque se van a convertir en hábitos. Observa tus hábitos, porque se convierten en tu carácter. Y observa tu carácter, porque se convertirá en tu destino. Y esto es lo que es la síntesis de un coach profesional. Asiste a las personas para que puedan distinguir sus pensamientos, porque esos pensamientos se transforman en palabras, esas palabras se transforman en actos, esos actos se transforman en hábitos. O sea que el que dice que es cabrón, no es cabrón, ha generado un hábito de cabrón. Lo mismo el tímido, hay tímidos en la sala. ¿Quiénes son los que son tímidos en la sala? No sean tímidos, levanten la mano. Bueno, nos pasa lo mismo. Entonces, todos nosotros nos paramos frente al espejo y decimos, si yo fuera un poquito menos tímido, un poquito más resuelto, o si tuviera un poquito más de resolución, o si tuviera un poco más de constancia, ¿no? Podría bajar esos kilos que tengo de más, pero mejor los dejamos para el día lunes. Y eso forma parte del liderazgo, sí señores, también forma parte del liderazgo. Liderar no significa solamente mandar gente. Tenemos una figura muy distorsionada de lo que es la palabra liderar. Ustedes en su carpetita tienen una frase muy inteligente, ¿no? Que tiene que ver con que liderar no significa tener seguidores, sino que liderar significa transformar a esos seguidores en líderes. Y es muy interesante. Entonces cada uno de ustedes en esta sala, que habrán levantado la mano más o menos el 10%, mi propósito es que cuando se vayan de esta sala, por lo menos se declaren líderes, para empezar a accionar y generar hábitos diferentes. ¿Sí? ¿Empezamos? La pregunta es si necesitamos nuevos líderes o un nuevo tipo de liderazgo. Y yo les pregunto de vuelta a ustedes, me gustaría que conversemos. ¿Hacen falta nuevos líderes o nuevos liderazgos? Y si me contestan que sí, la pregunta sería, ¿para qué? ¿Cómo? Nuevos tipos de liderazgo. Ok, fantástico. ¿No? También estábamos conversando, obviamente, hay dos grandes corrientes, ¿no? Las que dicen que los líderes nacen y las que dicen que los líderes se hacen. ¿Sí? ¿Quiénes son los que dicen los líderes nacen? Los líderes. Los líderes quieren sostener que los líderes nacen. Entonces, a vos no te tocó, ¿qué va a hacer? A mí sí. Vos sos liderado, así que quedate acá a la sombra mía. Bueno, yo me dedico a la formación de líderes. Y créanme, es una apasionante profesión. Y es una apasionante profesión cuando los líderes descubren que son líderes. Porque no hay ninguna diferencia. Digamos, basta ser humano para poder ser líder. Por lo cual, te voy a mostrar un estilo de liderazgo que no tiene nada que ver con lo que conocemos. ¿Sí? Entonces, para preguntarnos y poder respondernos si realmente nos hace falta un nuevo estilo de liderazgo o nuevos líderes, yo he hecho a lo largo de estos años, tengo ya casi 40 años de trabajo en organizaciones públicas, privadas, medianas, corporaciones, pequeñas, ¿ya? Y siempre he estado en un proceso de indagación. Preguntarles a los líderes, o escuchar qué dicen los líderes. Los líderes, ¿no? O sea, si yo veo una organización y hablo con los jefes, con los dueños, con los gerentes, con los funcionarios que tienen gente a cargo, me van a decir cosas parecidas como esto. Miren, que no logran los resultados que necesitan. Yo en 61 años de edad no he encontrado nunca una organización que dice, acá logramos todo lo que queremos. La verdad que nos dedicamos a mirar televisión porque todo lo demás ya está hecho. Siempre hay una necesidad de lograr resultados que no te satisfacen. Hay una enorme insatisfacción. Siempre falta y siempre falta. ¿Sí?
Bueno, esto sería producto quizás hasta de una mirada explicatoria de lo que sucede con el mundo, un mundo dinámico. Al decir de Humberto Maturana, vivimos en un presente, en el fluir de un presente en continuo cambio. No puede haber nada congelado, todo se modifica, todos estamos moviendo. Por lo tanto, es probable que los resultados hasta ahí no nos digan demasiado. Pero miren lo que sigue después, que no encuentran gente incomprometida, ¿no? Y siempre me dicen, desde ahora no, antes sí se encontraba gente comprometida, ahora no. Entonces ahora cuando la gente va a buscar trabajo y dice, buenas, yo voy a buscar trabajo, no soy comprometido. ¿A qué hora se sale? Yo quiero entrar, pero que dígame a qué hora sale. Entonces no encuentran gente comprometida. ¿Qué más refieren los líderes? Que el clima de trabajo en general no es el mejor y que la calidad de vida dista de la idea. ¿Qué más dicen? Que hay muchos problemas de comunicación. No conozco un solo líder que me diga nosotros no tenemos problemas de comunicación. No conozco una familia que me diga que no tengo un problema de comunicación. Ojo, no vine acá a decir que es un mensaje apocalíptico, no estoy buscando que se suiciden, ¿eh? O sea, estoy diciendo que todo esto requiere una mirada diferente. Es simple, estoy diciendo, miremos algo que no estamos pudiendo ver, porque si no nos vamos a comer permanentemente la explicación, ¿no? ¿Qué más? Que no logran que la gente haga lo que ellos dicen que hay que hacer. No entienden, la gente no entiende, no obedece. ¿Sí? La gente no entiende, no entiende. No. Que la gente no tiene iniciativa y todo lo tienen que resolver ellos. Esto es lo que dicen los líderes. ¿Sí? ¿Qué refieren quienes conducen, lideran, supervisan? Que los cambios en las reglas del juego son tan frecuentes que no alcanzan a estabilizarse nunca. Y así como digo esto, también digo que no cambian nunca las reglas del juego, que siempre se sigue haciendo lo mismo de los últimos 25 años, entonces estoy absolutamente aburrido y que no tengo ningún interés y no encuentro ningún tipo de motivación. O sea, valen las dos, tanto esa reflexión como la otra. Que los esfuerzos no alcanzan y la desmoralización es cada vez más frecuente. Que no logran que la gente trabaje en equipo y que trabajan por compartimentos estancos. Esta secretaría está al lado de la otra. Las dos trabajan para lo mismo, pero sin embargo esta niega lo que hace esta y esta niega lo que hace esta. Esta dice, nosotros tenemos razón. No, eso es Neuquén, ¿eh? Esto es de la capital. Y esta dice, no, ¿para qué están ellos? Estamos nosotros. Y esto dice, ¿para qué estamos? ¿Para qué están ellos? Estamos nosotros. ¿Sí? Entonces es, todos compartimentos estancos. ¿Sí? Que es muy difícil parar la radio pasillo. Esta es patrimonio de la Argentina. Esta es. O sea, somos intrusos en el espectáculo para la vida. Siempre está, ¿viste lo que viste? ¿Viste lo que te enteraste? Ah, se dice que. Y chao. Bastó eso y. Pisa la bola de nieve, la radio pasiva, que no logran coordinar acciones, que la calidad del producto o servicio se resiente y que no ven la salida a esta situación. ¿Qué dicen ahora? Porque siguen, que trabajar es una obligación y que si pudieran no trabajarían. Ah, no, perdón, esto es que refieren quienes son conducidos, quienes son liderados. O sea, lo que hicimos para completar la muestra, le preguntamos a los que lideran y a los liderados. ¿Y ahora qué dicen los liderados? Entonces el líder dice que trabajar es una obligación. No, eso no es una bola. Menos mal que eso es de lunes a viernes. Y sábado y domingo vamos a intentar descansar. Hasta los psicoanalistas nos vienen a explicar de que el domingo es el día de la depresión. Entonces 5:30, 6 de la tarde, dicen, ¿qué vas a hacer ahora? Me voy a empezar a deprimir. En un rato. Okay. Después del mate me deprimo. O sea, alguien está viendo el mundo de una manera muy repetida y no parece yo. Ahí tenemos que cambiar la forma, no parece demasiado agradable. Que si pudieran no trabajarían. Que hagan lo que hagan, nunca alcanzan. Y la presión o el aburrimiento, fíjense que son dos fuerzas diferentes, sin embargo tienen el mismo efecto. La presión por el cambio rotundo, ¿no? Por el cambio brusco, permanente o continuo, tiene tanto efecto negativo como el que no pasa nada, como que no sabemos qué estamos haciendo, no tenemos ni idea para qué está esta oficina. ¿Sí? Está en el presupuesto, en sostenerla. Y acá estoy. ¿Y qué hacen ustedes? No sé.
No tengo demasiado claro para qué están, pero están. Hace muchos años que no tenemos muy claro para qué, pero están. Entonces empieza a aparecer esto, ¿sí? Que trabajan porque no queda otra, que necesitan la plata. Esta pregunta la hago casi a diario y la gente me responde que necesita trabajar para ganar plata. Otra vez, la reflexión es, estamos mirando algo que no estamos, se nos está escapando algo muy importante. Si todos vamos a trabajar nada más que para ganar plata, estamos en un lío. Estamos en un lío. O sea, hay algo que es la pérdida de sentido, no tenemos sentido. Y esto es lo que busca el recuperar el liderazgo basado en compromiso. Que en general desconocen cómo se toman las decisiones en las organizaciones. Insisto, no importa si es público o privado. Pueden responder por qué hacen lo que hacen. No pueden responder para qué hacen lo que hacen. La gente responde rápidamente por qué hace lo que hace. Cuando hay un tipo de liderazgo como el que vamos a ver, habitualmente hago lo que hago porque el jefe me dijo que lo tengo que hacer. ¿Sí? Ahora, ¿para qué lo hago? No me queda demasiado claro. Por lo tanto, empiezo a caminar a ciegas. ¿Sí? No es una característica interesante para un líder andar caminando a ciegas sin saber a dónde va. ¿Sí? Siente que el trabajo es una cosa y la vida es otra. Y aparece un elemento ahí que dice que necesitan recuperar el equilibrio entre el trabajo y su vida, esto que se llama life balance. De hecho, la Asociación Argentina de Dirigentes de Recursos Humanos ha publicado una estadística que habla de que la mayor cantidad de rotación de la gente, los lugares de trabajo, se debe a que no pueden encontrar un equilibrio entre su vida personal y su trabajo. Entonces, iluminan la fantasía de que en ese trabajo están absolutamente absorbidos, entonces se van a otro. Y cuando van a otro les pasa exactamente lo mismo. Y la segunda causa por la cual explotan es por las relaciones con sus supervisores, o sus jefes, o sus líderes. Miren qué interesante. Cuando uno podría decir que la gente se va porque quiere mejorar el dinero, no, no pasa por eso, pasa por otro lugar. Bien, entonces, hay algunas más, sí, que hay muchos problemas de comunicación, especialmente desde arriba. Toda la gente siempre mira para arriba y dice que arriba están los problemas de comunicación. Nunca decimos dónde se termina el arriba. No sé si arriba estará Dios diciendo aquí armando un lío bárbaro ahí abajo. Porque todo el mundo dice que el tema es de arriba, ¿no? ¿Dónde se termina ese arriba? Que si no logras los resultados que te exigen, te rajan. O lo que es peor, esta es otra alternativa. Sobre todo patrimonio de una identidad del administrador público, ¿no? Que dice, ¿para qué me voy a romper si aquí nunca te rajan a nada? Y yo me termino haciendo cargo de lo que no hacen otros, en la capital, acá no es. Entonces, siempre cuando hay ejemplos, es allá, acá no. ¿Sí? Que los cambios en las reglas del juego son tan frecuentes que no alcanzan a estabilizarse nunca, que si cambian los de arriba hay que empezar todo de nuevo. ¿Sí? Que se hartan de hacer siempre lo mismo, que no pueden crecer o desarrollarse, que no puedo cambiar de trabajo, pues hay poco trabajo y no sé hacer otra cosa. Yo nací para esto. Bueno, terminamos con la parte apocalíptica y vamos a empezar a dar soluciones, porque si no se me van a deprimir todo. Estamos en un lío, esas son situaciones que refieren las personas. Yo profesionalmente me dedico a esto, trabajo en la formación de líderes, trabajo en la comunicación, trabajo en la generación, coordinación de acciones y compromiso y trabajo en equipo en las organizaciones. Y todo, puede ser que todas les pasa lo mismo. Entonces hay algo que se nos escapa, lo digo por tercera o cuarta vez, que es lo que los voy a invitar a que exploremos. Parecería, por tanto, que el liderazgo predominante actual no está siendo suficiente para resolver esta situación. ¿Qué estará faltando? Y ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Primeramente, una fotografía de lo que se llaman estilos de liderazgo. Hay organizaciones que se dedican a estudiar cuáles son los estilos de liderazgo. Yo no soy muy amigo de ellas, en el sentido de que el coach trabaja lo que significa la interpretación. Entonces, cada uno ve lo que ve. Yo no tengo acceso a una realidad independiente del observador que soy. Siempre constituyo la realidad del observador que soy. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estilos liderazgo, estamos hablando otra vez de unas calificaciones que hacen algunas entidades que determinan cómo
podríamos reunir diferentes tipos de características o de conductas que los líderes tienen. Simplemente efectos informativos para que ustedes lo puedan mirar, nada más. No estamos demasiado detenidos en esto. Hay un estilo que se llama orientativo, es aquel que motiva con objetivos a largo plazo. Lo que prevalece es el dejar hacer, pero más o menos indica hacia dónde vamos. ¿Sí? Hay un estilo que se llama afiliativo, que prioriza las relaciones por sobre los resultados. O sea, lo que busca siempre es que haya un mejor clima. ¿No? El que se hace amigo de todos, el que hace que no peligren las relaciones. O sea, lo importante es sostener la relación. Después, si la tarea no se logra lo suficientemente bien, vamos a encontrar alguna explicación. Pero lo que está haciendo es centrarse básicamente en esta mirada de sostener el afiliativo. El participativo democrático busca la participación y consenso, ¿sí? Aplicable en la búsqueda de consenso. A veces es posible utilizar esto, a veces no es posible utilizar esto. O sea, no todo se resuelve por una votación, ¿no? Imagínense ustedes en una camilla con el cuerpo abierto y el cirujano diciendo: che, ¿qué te parece que hacemos? ¿Votamos? ¿No? O sea, a ver, que vote el anestesista, a ver el auxiliar que está diciendo, ¿qué hacemos? ¿Corto o no corto? ¿Corto o no corto? Ese tipo de liderazgo realmente no es utilizable en ese momento, yo necesito otro tipo de liderazgo. El capacitador ayuda, capacita, se enfoca en el desarrollo personal. ¿Sí? Estos cuatro estilos que yo señalé acá, en general son estilos que generan un buen clima de trabajo. El clima laboral, cuando hay un orientador, un participativo democrático, un capacitador, un afiliativo, no uno, no estoy diciendo un estilo así, emergente, en general hay un buen clima de trabajo. ¿Cuál es la mala noticia? Que estos no son los estilos de liderazgo recurrentes ni emergentes. Los liderazgos recurrentes, emergentes, en nuestras organizaciones, son estos dos. El imitativo supone dirigir a través del ejemplo, ¿no? Hay una palabra ahí que ha tenido alguna cierta difusión, ¿sí? El síganme. O usted, fíjense, este es el liderazgo de la empresa familiar, donde el padre le dice al hijo: vos tenés que hacer lo que yo hago. ¿Sí? Fíjense, cuando el padre le dice al hijo: vos tenés que hacer lo que yo hago, ¿cuál es su aspiración de máxima? Que el hijo tenga que hacer igual que él. O sea que de por sí ya está colocando un techo. ¿Sí? Está diciendo: vos tenés que hacer lo que yo hago. Síganme. Presupone que el otro alcanzará los estándares fijados por el líder. Es un exigente y es un controlador. Y este es el liderazgo más habitual en todas las organizaciones, incluida la familia. Y estoy hablando en términos emergentes, no estoy diciendo la familia de cada uno de ustedes, por favor. El liderazgo es el paternalista, el autoritario o el coercitivo. Es un liderazgo que ordena, que exige, que controla, que busca obediencia y se apoya en el poder formal. Este tipo de liderazgo es, como todos, tienen sus resultados. Y como todos, tienen sus contras. Lo que dijimos al principio, que está sucediendo en términos de lo que refieren los liderados y los líderes, empieza a determinar que este tipo de liderazgo no está alcanzando. Y no está alcanzando, y yo les voy a decir las razones, les voy a mostrar, les voy a ofrecer una interpretación de por qué esto no está alcanzando. El tipo de organización es el que nos va a mostrar si el estilo de liderazgo influye o no influye. Miren, yo les voy a proponer un viaje. Y el viaje que les voy a proponer es que separemos. Colóquense ustedes, cuando yo digo organización tradicional, en la organización en la cual están. ¿Se entiende? En el lugar donde están trabajando hoy. Imagínense que esté funcionando así. Y luego vamos a hacer una mirada de la misma organización, pero lo que estoy llamando organización emergente. ¿Qué significa? ¿Que tengo que sacar la que tengo y reemplazarla por otra? No. Lo que estoy diciendo es, la mirada tradicional no nos alcanza. Exploremos otra mirada de la misma organización. ¿Vamos bien? O sea, que no se trata de cambiar. No estoy colocando modelos teóricos. Estoy diciendo, la misma organización, véanle de dos maneras diferentes. Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es el objetivo principal de la administración pública, ¿cuál es?
Uno podía contestar por qué trabaja, pero no para qué trabaja. Estamos haciendo un ejercicio. Yo estoy en una organización política, o estoy en una organización municipal, o estoy en una organización administrativa, o estoy en una organización del gobierno. ¿Cuál es el objetivo principal de esa que llamamos genéricamente administración pública? Satisfacer la necesidad del ciudadano. ¿Estamos todos de acuerdo? Fenómeno. Ah, dimos un paso importante. Bueno, acá. Y si yo tuviera que hablar de una organización privada, ¿cuál sería el objetivo principal? El lucro. El lucro. Esa es la respuesta que me dan permanentemente. La conversación que yo voy a dar mañana en la universidad es, digamos, no tiene el sesgo que tiene esta que está trabajado específicamente para la gestión pública. Y voy a colocar que cuando estemos hablando de los criterios de la organización pública tradicional, el objetivo principal buscado, en este caso va a ser la generación de riqueza. Cuando estoy trabajando en una organización privada, es la generación de riqueza. Porque lo que está definido como tal es la pregunta que le acabo de hacer que ustedes me contesten. Si yo estoy hablando en una organización privada, ¿cuál es el objetivo principal? El lucro, es la generación de riqueza. Si yo no tengo riqueza, la cosa no funciona. Y en el caso de la administración pública, ¿no?, es la gestión de la cosa pública y dar el servicio al ciudadano. ¿Sí? Ahora, la pregunta es si con esto solo, si esto solo atraviesa toda la organización. O es un hermoso cuadrito que tenemos colgado ahí. Si yo le voy a preguntar al último agente, cuando digo último simplemente porque hice un listado, ¿eh?, no porque estoy clasificándolo. La persona, cuando yo estoy preguntándole, ¿me va a contestar el objetivo principal de mi trabajo es la gestión de la cosa pública y el servir al ciudadano? No. ¿Qué me va a contestar? ¿Cuál es el objetivo tuyo? Y ganarme unos más. O sea, necesito trabajar. Tengo que llevarle plata a mi familia. De la misma manera, si estoy en una empresa privada, y cuando estoy trabajando en una empresa privada, hago la misma pregunta. ¿La generación de riqueza atraviesa a toda la organización? Y yo le puedo llegar a preguntar a la última persona de la plantilla, decime, ¿el objetivo principal tuyo es generación de riqueza? ¿Qué me va a contestar? Que no. Porque no lo involucra ese objetivo. No forma parte de ese objetivo. Yo no. Generación de riqueza, la empresa, yo tengo un sueldo. Nada más. Con lo cual, ya eso solo nos está indicando que este criterio con el cual estamos observando las organizaciones no nos alcanza. Este criterio, este objetivo principal, no le da poder a los integrantes de toda la organización pública. ¿Cuál es el tipo de trabajo preponderante en las organizaciones clásicas, ¿no?, lo que llamamos tradicional? Un trabajo manual o intelectual. El que tiene que analizar una cuenta es una persona que es idónea para analizar una cuenta. El que tiene capacidad para administrar fondos tendrá que administrar fondos desde una competencia. El que tiene que archivar, archiva desde ese lugar. El que tiene que gestionar relaciones trabaja desde un espacio de él es hábil para eso. No, ponerlo a Fernández, un tipo fenómeno. Tiene una capacidad de relacionamiento genial. Ponerlo a él porque él es un tipo que... Entonces estamos buscando siempre que el fundamento del trabajo sea la destreza que esa persona tiene. Yo les voy a mostrar que hay otra mirada por debajo de esa, porque esa sola no nos alcanza. ¿Sí? Sigamos. Bueno, este es el ícono. El ícono es un ícono de esfuerzo. En general la gente le pesa trabajar. Y esto es algo que a mí me llamó siempre la atención. Primero, como sufriente. Dije, ¿puede ser que yo esté diseñando mi vida laboral de manera tal de que el lunes a viernes tenga este grado de estrés? Porque estas cosas que tengo acá, yo no nací con estas marcas, ¿no? Me las hice con el ceño fruncido, ¿no? Porque un buen dirigente tiene que estar preocupado. No sé dónde salió escrito eso, que un tipo tiene que tener con la cara así, porque parece más serio, no lo sé, ¿no? Pero bueno, yo me lo hice así de esa manera. Entonces es como un gran peso, es un gran esfuerzo trabajar. ¿Sí? ¿Cuál es la clave de la productividad? Miren, esto suena muy ingeniería. Yo soy ingeniero de profesión antigua, ¿no? Yo soy ingeniero industrial. Ahí dice rediseño de procesos, métodos y tiempo. Parece muy tayloriano. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, póngase a pensar cuál es el criterio que rige todas las organizaciones. Lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer mejor, más rápido y más barato. Es lo mismo.
¿Cuánta gente tenés? Es mucha. ¿No? Yo necesito poner más personas. No, no se puede, el presupuesto no alcanza. O sea que lo que tenés que hacer, lo tenés que hacer más rápido, más barato y mejor. 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 Y esto empieza a ser casi una letanía que va empujándonos a todo. Que todo lo tengo que hacer mejor, lo tengo que hacer más rápido, lo tengo que hacer más económico. Esa es la clave de la productividad. Pensamos de que somos más productivos cuando hacemos las cosas más rápido, más barato y mejor. ¿Está mal? No, les dije que no. No estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que no me alcanza. Tengo que mirar en otro lado. ¿Cuál es el mecanismo de regulación? Mando y control. O sea, para que las cosas se hagan más rápido o se hagan correctas, yo tengo que generar una estructura donde alguien controle el trabajo de otro. ¿Lo ven? Entonces empezamos a generar estructuras donde siempre hay alguien que controla el trabajo de otro. Hay cosas que a veces son ridículas, ¿no? Dice, bueno, yo soy el jefe. ¿De quién? De Pepe. Ajá, o sea que la relación no es uno a uno. No hay uno que controla a otro. Regulación, mando y control. Como es mando y control, eso hace emerger un estilo de liderazgo. ¿Cuál es el estilo de liderazgo? El paternalista, el autoritario o el coercitivo. ¿Cómo hago yo para mandar y para controlar? Empiezo a decir, o vos haces lo que yo te digo, o acá se dice lo que yo digo. Entonces surge un estilo de liderazgo cultural. ¿Y cuál es la emocionalidad de base que sostiene este estilo de liderazgo? El miedo, la desconfianza. Hay miedo. No sabemos liderar de otra forma que no sea imponer el miedo. Acá se hace lo que yo digo, porque si no, y es punto suspensivo, ni siquiera tengo que completar. No tengo ni siquiera que completar la frase, simplemente lo señalo. Ya está, la cultura solita se va a encargar de completar eso de, no, mejor cuido mi trabajo porque si no me raja. Bien, es así, ese es el qué. ¿Cuál es el tipo de organización? Se hace piramidal y se hace jerárquica. ¿Cuál es el perfil de autoridad? El jefe, el supervisor. ¿Y cuál es la regulación? Es el techo. Otra de los modelos mentales que nos regulan. Pensamos que en mi trabajo yo tengo que ascender. Otra vez, ¿alguna vez se preguntó a alguien qué significa ascender? La única respuesta es que el de arriba gana más que el de abajo. ¿Sí? Y tiene de pelote directamente proporcionales a lo que gana. ¿No? Porque cuando uno está abajo en una estructura de piramidal, dice, ay, cuando llegue arriba. Y cuando estás arriba, decís, ¿por qué no estaría abajo? Abajo era más tranquilo, me decían lo que tenía que hacer, no tenía que tomar decisiones de este nivel de decisión, de este nivel de riesgo. Entonces, la decisión, ¿no? De ir hacia arriba es cultural, otra vez. ¿Qué hace que yo no pueda crecer horizontalmente, o que no me pueda desarrollar a mí mismo? Porque el desarrollo siempre está ligado con la capacidad de ascender. ¿Y qué es lo que habitualmente se escucha? Y yo no puedo, yo llegué a mi techo en esta organización, porque mi jefe es joven. No sé qué me quiere decir, que tiene que matarlo para que se vaya. Y tengo un jefe joven, es una mala noticia, ¿viste? De tener jefe joven es porque el tipo no se va a... No, tengo un techo. Vamos por otro camino, muchachos, porque por ahí no va. ¿Sí? Vamos a la emergente. ¿Cuál es el objetivo principal buscado? Antes era, ¿no? Inclusive en la administración pública. Estamos hablando de la administración de la cosa pública, de satisfacer las necesidades del ciudadano, de servir al ciudadano. Pero yo les pregunté si eso atravesaba todo. Ustedes me dijeron que no. ¿Sí? Bueno, ahora miren eso. Ahora, el objetivo principal buscado es la generación de valor. Valor. ¿Y qué es el valor? Es el juicio que hace sobre mi trabajo la persona a la cual yo le estoy haciendo trabajo. Entonces, ahora, toda la organización tiene un sentido diferente. La persona que está abriendo la puerta tiene un sentido, está creando valor. Crea valor, ni está creando riqueza, ni está administrando la cosa pública, ni está sirviendo al ciudadano. Crea valor. Es necesario. Todo lo que está aquí en este momento fue hecho por alguien. Y nosotros estamos en esta sala, con esta temperatura, con esta comodidad, porque alguien hizo que esto sucediera.
eso tiene valor. Eso tiene valor para mí. Apenas llegué, montones de personas en Sinecap. ¿Está todo bien? ¿Cómo le ve bien la sala? ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando si eso tiene valor para mí. Y ese es el valor del trabajo de ustedes. El trabajo que prepararon esta sala generó valor. Entonces ya no estamos hablando de algo que suena lindo y colgadito en los carteles o en los elementos teóricos y nada más. Estamos hablando qué vas a hacer vos para generar valor en tu trabajo. Vos, mañana, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el valor tuyo? ¿Qué valor estás creando para tu compañero de trabajo? Porque con lo que vos haces, otro compañero hace algo. Y con lo que ese otro hace algo. Y ahí nace el trabajo en equipo. Cuando todos empezamos a estar ligados por un valor que yo estoy creando. ¿Cuál es el tipo de trabajo preponderante, por lo tanto? Antes era el trabajo manual o intelectual. Gracias. ¿Sí? Fíjense que ahora el fundamento del trabajo es la palabra. Los coaches ontológicos trabajamos en la palabra. Antes de tener una destreza, esta persona se comunica, habla. ¿Cuál es la clave de la productividad? Por tanto, la clave de la productividad tiene que ver con el desarrollo de competencias conversacionales. ¿Somos competentes para conversar? ¿Logramos los resultados que queremos cuando empezamos a coordinar acciones en la conversación? En mi trabajo, o me la paso despotricando todo el tiempo, queriendo tener razón y tratando de anular lo que el otro pueda estar haciendo. Puedo decirle como juicio fundamentado en la experiencia de luego de tantos años de que la clave de la improductividad, la pérdida más grande de energía, está al interior de las organizaciones. El ciudadano mira. Mientras la administración pública está debatiendo. ¿Sí? El ciudadano mira mientras la organización de la cual está esperando un servicio se pelea. El gran desgaste de energía se produce en la falta de competencias conversacionales al interior de las organizaciones. ¿No? ¿Cuál es el mecanismo de regulación? Proactividad. ¿Cuál sería lo contrario de proactividad? Reactividad. Si vos estás llegando a trabajar todos los días y lo que estás haciendo es corregir lo que está mal hecho, estás en una mirada reactiva. Si lo que estás haciendo es abrir un mail y contestar 150 mails, estás reaccionando a los 150 mails. Estás mirando lo que pasa o pasó. Estás conduciendo para adelante mirando por el espejito retrovisor. No te alcanza. No puedo pararte y decir, ¿a dónde vas? ¿Qué querés que pase con esta área, con este sector? Que juega un determinado juego dentro de otro juego más grande. A fin de mes. ¿Qué es lo que querés que suceda? ¿Para qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Cuál es el sentido y el valor que le vas a dar a tu trabajo a partir de mañana? Si no, vas a seguir reactivamente. Esto se llama proactividad. Proactividad significa decidamos qué queremos que suceda. Dentro del juego. No estoy diciendo cambien el planeta. Estoy diciendo dentro de las reglas del juego. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un equipo de fútbol, no tenemos los mejores jugadores. Ajá. Hay que cambiar a los dirigentes, hay que cambiar al presidente del club, hay que traer financistas, hay que traer mejores. No, pará, son los jugadores que tenemos. ¿Qué hacemos con los jugadores que tenemos? No estoy diciendo un mundo de colores. Estoy diciendo, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos acá? ¿Qué juego vamos a jugar dentro del juego? Eso es mío, no depende de otro. Y hay una palabrita que se llama empowerment, que significa empoderar. Darle poder al otro. Cuando en el liderazgo autoritario el poder lo tengo yo y la información la tengo yo, lo que tengo son seguidores. En realidad ni siquiera tengo seguidores, tengo autómatas. Sí señor, ¿qué tengo que hacer? Dígame lo que tengo que hacer, voy para allá, voy para acá, me muevo para el lado, me muevo para el otro. Porque no tengo capacidad autónoma.
Ahora ese mismo líder mañana me dice, bueno, chicos, ¿qué van a hacer? A ver, traigan mi idea, acá no sé qué es mi idea. ¿Y cómo voy a generar mi idea si los estuviste educando durante un montón de tiempo para que sean solamente autómatas que respondan a lo que vos querés que hagan? Empowerment significa generación de poder en las personas. Y eso requiere una emocionalidad de base diferente que no es la del miedo, sino que es la confianza. El carácter de la regulación antes era el techo, ahora es el piso. Y la emocionalidad de base es la confianza. ¿Qué hacen los líderes? Construyen confianza. ¿Qué hacen los líderes? Construyen confianza todo el tiempo. La confianza es un juicio que está en el otro, dadas las acciones mías. Y que está en mí, dadas las acciones tuyas. Es una emocionalidad también la confianza. Entonces, ¿qué hacen los líderes? Construyen confianza. Entonces, si vos sos, no sos líder formal, empezá a observar si te está faltando confianza. ¿Y qué vas a hacer para recuperar la confianza? ¿Qué conversaciones necesitas tener para recuperar la confianza? Para recuperar el sentido de lo que haces. Para generación de valor, para crear valor en el trabajo. ¿Te estás preocupando por a dónde va tu trabajo? ¿Quién está utilizando tu trabajo? Porque si no, no sabes para qué lo haces. Es como una, ¿se acuerdan la película Tiempos Modernos de Chaplin? ¿No? Empiezo a tener un esquema automatizado así y pierdo de vista lo que estoy haciendo, no sé qué hago. El tipo de organización se hace horizontal y se hace flexible. No tiene que ver con la cantidad de gente. Cuando estoy hablando de horizontal y flexible, no estoy diciendo de que es extendida porque tiene un montón de personas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el carácter antes era verticalista. No importa, puedo tener 500 personas que dependen de mí y soy yo el que tiene todas las respuestas. ¿Sí? No tiene que ver con eso. No tiene que ver con la cantidad de gente. Tiene que ver con la proactividad y el empoderamiento que tiene esa gente. Y eso van a ver que tiene que ver con la construcción del liderazgo, que es un liderazgo basado en el compromiso que yo se los voy a traer, ¿no? Que estoy calentando motores todavía. El perfil de autoridad es un coach, es un facilitador de aprendizaje. Esta es una figura nueva y está creciendo de una manera, gracias a Dios, muy importante. Digo, yo tengo 60 años y creo que, digamos, mi visión, yo soy presidente de la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching, es qué líder le vamos a dejar al país. Ese es nuestro trabajo. Yo formo líderes. ¿Qué líder le vamos a dejar al país? ¿Sí? No vamos a ver la obra de esos líderes probablemente. No me importa, yo estoy construyendo para adelante. Trabajo desde la revolución ética. Estoy buscando un proceso de transformación ética. Este líder basado en el compromiso es un líder que respeta al liderado. El líder autoritario no necesita liderar desde el respeto. Porque ya tiene todo resuelto. Y por favor, les dije, los estoy llamando a la reflexión, no estoy diciendo, no quiero que salgan de acá con los dientes crudos, ¿sí? Porque lo que van a encontrar es un estilo de liderazgo autoritario en todos lados, en su propia familia, ustedes son autoritarios. Perdónenme que lo señale así. Cuando yo trabajo en una fábrica, la gente piensa que los líderes autoritarios son los jefes, son los supervisores, y no hay nadie más autoritario que el propio compañero de trabajo. Entonces cuando estamos en el compañero de trabajo es el tipo más autoritario. Ese liderazgo es un liderazgo tipo autoritario. Entonces de pronto convenimos de que se trabaja mucho mejor si ellos terminan de ordenar el lugar de trabajo una vez que terminaron su función, ¿no? Y entonces vamos a limpiar y vamos a ordenar. En las oficinas, ¿saben cómo se manifiesta esto? Me preguntan, Daniel, ¿cómo haces para que ordenemos la cocina? Porque acá somos 5 gatos locos, hay 5 tazas de café y la cocinita es un desastre. Entonces fíjense lo que hay detrás de esa pregunta. Detrás de esa pregunta es, ¿quién es el que viene a ordenar que las tazas tienen que estar limpias? Porque somos 5 y 5 no nos podemos poner de acuerdo. Y cada uno viene acá y tira la taza así esperando que otro venga la limpie. Entonces lo que hay detrás de esto es un compromiso de que alguien venga con atribuciones a decir, a partir de mañana vos vas a limpiar la tacita. Y vos también. De lo contrario, no tomarán nunca más café. Entonces ya está.
ya está la melodía que quería estar al fin, estamos todos ordenados, ¿sí? No tomamos más café. ¿Qué falta ahí? Eso no falta un líder autoritario, falta compromiso, ¿sí? Este coach, facilitador de aprendizaje, es el que empieza a generar el compromiso en las personas. Lo que está faltando entonces es desarrollar líderes coach que produzcan transformaciones posibilitando la consolidación de la organización pública emergente desde la confianza, el empowerment, la proactividad y el trabajo en equipo. Miren, si ustedes logran que esto funcione, o no me contratan nunca más, me declaran enemigo, enemigo público número uno, o nos ponemos a trabajar para crear una cosa diferente. Solamente por el solo hecho de jugar a crear algo diferente, como hacen los chicos, es divertido. A ver si podemos crear a partir de mañana un ámbito de trabajo diferente, en nuestro ámbito de trabajo. No esperen nada, no esperen ninguna resolución, háganlo. Háganlo ustedes, dentro del juego. Empiecen a crear valor, empiecen a preguntarse dónde está el valor nuevo. Ahora les voy a dar algunas pistas, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué caracteriza a un líder coach? Primero, observa a la organización como una red de compromisos conversacionales. ¿Qué es esto que está diciendo este tipo? ¿Sí? Corriéndose de la habitual manera centrada en el organigrama, énfasis en saberes y autoridad como símbolos del poder. No hay organización en la cual yo ingrese donde alguien me dice, ingeniero, venga, yo te voy a contar cómo es la organización. ¿Sí? Entonces me hacen un dibujito de estas características. ¿Conocen? Es lo mismo que si yo, imagínense, ¿no?, de que yo invito a gente a mi casa y le digo, yo te voy a decir cómo es esta familia. Padre. El mismo liderazgo me lo pone aquí. Padre. Un paso atrás, madre. Hijos, sobrinos. Eso no es una familia, eso es un cuadrito. Es un cuadrito que lo único que establece esto son las relaciones de poder. ¿Sí? Por eso está arriba del otro. Algunos lo llaman la ley del gallinero, ¿no? No, me están filmando, por eso no digo las cosas que habitualmente digo, ¿no? Hay gente que me conoce acá en la sala, Alberto, Sergio, ¿no?, que soy un poco más suelto, más maleducado para hablar. Pero me están filmando, no van a hacer cosas que después salga por los medios, ¿sí? ¿Qué hacemos los líderes coach? Nos fijamos cómo la gente conversa. ¿De qué me sirve a mí tener acá el tipo más inteligente, más capaz, más competente, si no logra coordinar acciones con este? ¿De qué me sirve este si este no puede, se lleva para la miércoles con este que está acá? ¿Cómo conversamos? ¿De qué manera nos relacionamos entre nosotros? Y por favor, no se trata de hacer una terapia masiva, ¿eh? Estoy haciendo eso. Estoy diciendo, ¿cuál es el compromiso que vos manifestás cuando estás comunicando? Decime, cuando estás hablando por teléfono, que se escuchan ladridos, que lo único que falta es que te pongan doggy abajo del teléfono, ¿no? Hay algunos que tienen el teléfono y tendrían que poner un platito de doggy, porque ladran. Entonces yo le podría preguntar en el hombro, decime, ¿qué estás ganando con ese ladrido? ¿Qué querés que pase? Además de rompernos los tímpanos a los que estamos en la misma oficina. ¿Qué querés? ¿Qué querés manifestar? ¿Estás lográndolo? ¿Para qué levantás la voz? ¿Qué es lo que querés señalar? ¿Sí? Bueno, esto es empezar con un líder coach. Observa cómo se produce una red de conversaciones. ¿De qué manera la gente conversa? ¿Sí? Entonces vienen y dicen, yo le voy a contar a usted. No, de la seccional esta. Son, en general, gente nueva, venían antes, había otro tipo, entonces, en la capital, no acá. Eso es una seccional que yo tomé como modelo teórico. Es un modelo teórico. ¿Cómo conversamos? ¿Sí? ¿Qué más? Distingue que no podemos acceder a una realidad única. Miren, yo con esto solo podría estar 2 años conversando, porque esta es la síntesis, nada más ni nada menos, que lo que se llama la teoría del observador. El día que yo aprendí esto, que lo aprendí a los 47 años,
siendo ingeniero, cuando me dijeron la realidad no existe, dije, ja, para ustedes, porque son oscuritos. Nosotros los ingenieros tenemos una capacidad especial para ver la realidad. Somos los únicos que tenemos, ¿no? Los abogados piensan lo mismo, pero... Entonces, cada uno cree que tiene acceso a la realidad absoluta, ¿sí? No podemos ver la realidad. Distingue que no podemos acceder a una realidad única, sino que la constituimos, la constituye el observador, yo la constituyo, desde mis propios juicios. Juicios son interpretaciones. Juicios no son verdades, juicios es como yo interpreto. ¿De qué manera interpreto yo lo que está sucediendo? ¿Sí? La realidad no existe, la realidad es un constructo que se hace sobre determinados hechos con juicios diferentes. ¿Les suena parecido esto? ¿Hay ciertos hechos que son leídos por diferentes interpretaciones en Argentina? ¿Sí, no? Y también, ahora aprendimos que la podemos encolumnar en diarios, ¿no? Entonces tengo un diario que me dice una cosa y un diario que me dice otra, o en realidad me dijeron que este diario dice una cosa, y entonces yo termino leyendo lo que dice esta cosa, este diario, a través de los juicios que me dijo otro. Sin embargo, también me dijeron que este dice, este tiene la posta. Entonces yo leo, y cuando leo que esto es la posta, pero es la posta porque yo tengo acceso a la posta, o es la posta porque yo tengo juicio que me dijo, ajá, ven que no tengo acceso a la realidad. Ahora, ¿saben qué livianito es vivir así? Porque no tengo ninguna necesidad de saber cuál es la realidad. Lo único que me preocupo es saber cuál es mi propia interpretación y qué es lo que queremos que pase. Diseño de futuro, no explicación de pasado. La realidad es un constructo entre los hechos y la interpretación. Entonces salimos del universo, que es la realidad única, al multiverso. Y el multiverso implica que tu mirada es tan legítima como la mía. Acá donde mucha gente empieza a tener un poco de miedo, decir, uy, esto es amor y paz, pongámonos la túnica blanca, amémonos todos, somos hermanos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo legitimar lo que el otro piensa para de alguna manera trabajar sobre lo que los une, no sobre lo que los separa. No estamos acostumbrados a trabajar por lo que los une, estamos acostumbrados a fortalecer lo que nos separa y hacernos cada vez más diferentes, en vez de poder trabajar con lo que nos une. Y resulta que dijimos que el objetivo principal es la administración de la cosa pública y servir al ciudadano. ¡Guau! ¡Qué lindo! Mira todo lo que nos une. Vamos a trabajar con lo que nos une, no con las diferentes interpretaciones de lo que yo creo de que es mejor para el otro. Ese esquema es lo que caracteriza a un líder coach. Vive liviano, no vive peleándose para ver quién tiene razón. Y estoy pretendiendo que ustedes sean todos líderes coach. Al menos que se lleven preguntas reflexivas que los lleven a... Che, escucha, hice un intento. ¿Sí? ¿Qué caracteriza a un líder coach? Desarrolla la cultura del compromiso en hacer que las cosas pasen, reemplazando el habitual compromiso en describir, explicar o justificar lo que pasa. Miren, otra vez, este es el 90% y sigo con algún modelito ingenieril que habla de términos porcentuales. Pero cuando yo estoy conversando con las personas, la mayoría de las personas lo están haciendo siempre describir lo que pasa. Y además te lo dicen así, lo que pasa es que... ¿No? Che, esta seccional logró lo que se propuso. Tiene un par de días para que yo le cuente las razones por las cuales no, que no necesito que me expliques. Te estoy preguntando si lograste lo que quería. Lo que pasa es que, y ahí sale el rollo, sacamos la descripción que describe, explica o justifica lo que hacemos. Hace muchos años, yo tenía recién 5 o 4, había un señor, era uno, no dos, llamaba Ortega y Gasset. Aclaro esto porque
hubo versiones contradictorias, ¿no? Fuertemente conspirativas que decían que eran dos. Ortega y Gasset era uno que dijo argentinos a las cosas. Lo dijo en el año 1950. Ya pasaron unos cuantos. Es hora de que hagamos que las cosas pasen más que describir lo que pasa. ¿Sí? No estoy diciendo que no hagamos, ¿eh? Estoy diciendo que tenemos una tendencia muy grande a explicar las razones por las cuales las cosas no salen o no se hacen. ¿No? Y esto, en términos de gente, es salir de un espacio de gente obligada a gente comprometida. Pregunta doble para todas las personas de la sala. Si tienen personal que depende de ustedes, pregúntense si la gente que está trabajando con ustedes está obligada o comprometida. Si no tienen gente a cargo, sino que están dependiendo de una estructura, pregúntense si ustedes se sienten obligados o comprometidos. Para los dos casos, la respuesta no está en el otro. ¿Eso para qué? ¿No? Si, yo estoy obligado, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde saco el número de queja? No. Si te sentís obligado, yo te voy a preguntar, ¿qué vas a hacer para recuperar el sentido de tu trabajo? ¿Sí? Y si vos estás liderando gente y sentís que tu gente está obligada y no comprometida, pregúntate qué podés hacer. ¿Qué te está haciendo falta para que esa gente elija hacer lo que hace? Le dé sentido a lo que hace y genere valor con lo que hace. ¿Sí? ¿Qué caracteriza a un líder coach? Sus conversaciones son para la acción en vez de acerca de la acción. Esta es otra de las características habituales, ¿no? Viene la persona y dice, señor supervisor, sí. Faltó Fernández. Otra vez faltó Fernández. Te dije que no puede ser que otra vez faltó este tipo. Te dije que lo suspendiera. ¿Viste? Yo te dije, no podés confiar en esta persona porque Fernández es un rosquero. Hace una cosa, habla con Rodríguez y decirle que te preste la persona. Habla con personal y decirle que te mandó. Sí, señor. Pasan dos semanas. O dos semanas, señor, sí, tengo una novedad que faltó Fernández. La gente habla acerca de lo que pasa. Y hay uno que tiene todas las respuestas y dice lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces ese uno es uno de los que dice, que refiere, ¿no? Que todo lo tienen que hacer ellos. Y si vos los estás educando para eso, sos vos que le estás dando la respuesta todos los días. Entonces ese, si vos no cambiás la forma de conversar, va a venir todas las semanas a decirte, faltó Fernández. ¿Y ahora qué hago? ¿Eh? Es la diferencia entre víctimas y responsables. La gente víctima, las circunstancias son más grandes que ellos. Y todos, levantó la mano primero, todos nos victimizamos en un determinado momento. ¿Qué hace un líder coach? Se da cuenta, distingue, observa el observador que está observando y dice, ¿en qué conversaciones estoy? Le estoy dando poder a una circunstancia más grande que yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? No es lo que pasa, sino lo que hago con lo que pasa. Entonces no me contés más lo que pasa. Decime qué vas a hacer con lo que pasa. No me cuentes más que faltó Fernández. Decime qué vas a hacer para que Fernández no falte. Decime vos qué vas a hacer. Si usted es el jefe. Y vos sos líder. Vos sos el coordinador de trabajo. No me digas qué es lo que pasa, decirle qué vas a hacer con lo que pasa. ¿Qué caracteriza a un líder coach? Pasa su liderazgo en la confianza y es competente para crearla tanto con el cliente externo, el ciudadano, el interno, mi compañero, y el interior, un cliente al cual le prestamos muy poca atención, el cliente interior. Si yo no tengo confianza en mí, me quiere decir cómo hago tener que vos tengas confianza en mí. El cliente interior. Hay que trabajar con el cliente interior. Confianza versus miedo. En la actividad privada hay un término bastante horrible que hablan de que antes lo llamábamos recursos humanos. Después lo pasaron a llamar capital humano. Es un poco más fashion, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿No? O sea, estamos hablando de esta es la parte de capital, esta es finanzas, estos son bienes muebles, estos son bienes inmuebles y estos respiran. ¿Sí?
Es el mismo capitán, pero es humano, este respira. ¿Sí? No me gusta tomar el concepto de que los humanos somos el capital. ¿Sí? Y tenemos recursos. Miren qué interesante. Entonces, todo lo que puede pasar en una organización no puede ser más grande que el compromiso de su gente para hacerlo. Por más que tenga un líder que despotrique, solo gritando en la cumbre de la montaña, golpeando así, diciendo, acá se va a hacer lo que yo diga. El tamaño de la organización es el tamaño del compromiso de la gente. Ahí aparecen las cosas. ¿Sí? ¿Qué caracteriza a un líder coach? Lidera desde las preguntas que posibilitan la reflexión. ¿Sí? Y desarrollo de recursos más que de las respuestas que solo muestran quién es el que sabe. Les dije al principio que yo buscaba preguntas poderosas para su vida. O sea, cuando están hablando de liderar, no estoy hablando de liderar solamente en la oficina. Si alguno se está preguntando, Rosales, decime cómo hago para que mi hijo estudie. ¿Sí? Porque se lleva todas las materias. Pregúntense de qué manera están hablando con ese hijo. Están dando respuestas. Están diciendo, vos lo que tenés que hacer es estudiar, dejá ese tinelli de porquería, por favor, marcá ese tinelli. Estás con la maquinita todo el día, se te va a oxidar la cabeza, ¿no? Vas a terminar siendo vago, sos un vago, no terminás, mirá lo que sos, ¿no? Entonces yo estoy dando respuestas, escuchen cómo hablo. Estoy hablando de situaciones de mi vida personal. En la escuela tengo las hijas de mi mujer. Y estoy contando un caso específico, concreto, que hace 3 años el tema era cómo hacemos para que Nicolás estudie. Y yo le decía, dejá de dar respuestas. Porque mientras Nicolás no elija estudiar, por más que vos le digas que tenga que estudiar, no le encuentra el sentido, es más lindo jugar al hockey. Por más que vos le digas, pero vas a ser un hombre de bien. Aquel que no estudie va a ser un ignorante en el futuro. El pibe dice, ¿sabes qué lindo? Como la paso con el palito. Me gusta jugar con el palito y la bocha. Hasta que no converse de una manera que el pibe elija. Es el mismo chico, es la misma hija. No son los mismos. Ni el mismo chico ni la misma hija. Cambiaron. Ahora el pibe estudia. ¿Por qué estudia? Porque eligió estudiar. ¿Y qué pasó en el medio? Lo castigaron. No le dieron respuestas. Le hicieron preguntas. El chico reflexionó. No te salió la primera vez, intentaron la segunda, la tercera, la cuarta, ¿cuánto tiempo? Me preguntan así, me dicen, Rosales, ¿cuánto tiempo tengo que seguir haciendo preguntas? Yo digo, ¿vos te das cuenta que me estás esperando de una respuesta? Vos me estás pidiendo una respuesta a mí, si yo te digo 73. ¿Qué diferencia hice en tu vida? O sea que tengo que aguantar 73 veces que mi hijo no estudie. ¡Ah! Pregúntatelo vos, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a sostener el compromiso que tu hijo vea el valor de estudiar para ser una persona mejor preparada en la sociedad? No depende de mí, tampoco depende de Nicolás, depende de la capacidad que vos tengas de hacerle preguntas. Es eso que puse en 4 renglones. Un líder coach lidera desde las preguntas que posibilitan la reflexión y desarrollo de recursos más que de las respuestas que solo muestran quién es el que sabe. ¿Sí? ¿Qué vas a estudiar? Diseño de color y sonido. Te vas a cagar de ah, en tu época no estaba esa carrera. ¿Qué es eso de diseño de color y sonido? ¿Qué es eso? Para los recitales, eso. ¿Sí? Vayan a preguntarle a los ingenieros que viajan con Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? Esos son ingenieros de diseño de color y sonido. Bien, la pregunta reflexiva versus la respuesta limitante. Las respuestas, tenemos un gran hábito de responder. Porque si respondemos, sabemos. Si sabemos, somos poderosos. ¿Sí? Parece que es muy incómodo decir, ¿qué me estás preguntando? No lo sé, pero voy a averiguar. ¿Sí? No, yo tengo que dar una respuesta. Y no somos campeones mundiales, ¿no? Si no la sabemos, tiramos a Gaza y lo verdemos. Lo que pasa es que lo que ocurre es que la situación latinoamericana, en franca oposición con los modelos clásicos estructuralistas, ¿qué me estás diciendo? No importa, pero el tipo habla bien. No sé qué dice.
distingue que la escucha, esta es una escucha que se llama escucha comprometida, pero la escucha es la que valida la comunicación, no el habla. Nosotros creemos que es el habla, por eso levantamos la voz. Discutimos y levantamos la voz. ¿Qué nos está mostrando el automatismo, ese hábito? Lo que nos está mostrando es que nosotros queremos imponer nuestra habla sobre lo que el otro escucha. Y si no, ¿qué decimos? No me entendiste. Y si mandamos mail, yo ya mandé el mail. ¿Y qué te contestaron? Yo ya lo mandé. No te estoy diciendo si lo mandaste o no lo mandaste, te estoy preguntando qué te contestaron. Yo ya lo mandé, son grandecitos, tienen que saber lo que tienen que contestar. Yo no estoy para... ¿Qué soy? ¿Papá de ellos? ¿Tengo que estar persiguiéndolos? Cada uno tiene que saber lo que tiene que saber hacer en esta organización. En la capital. ¿Sí? La pregunta es qué te está haciendo falta para comprometerte versus aquí se hace lo que yo digo, ¿entendés? Miren qué preguntita. ¿Qué te está haciendo falta para comprometerte? ¿Qué más? ¿Qué caracteriza a un líder coach? Lidera desde la declaración de visiones que seduzcan y motiven, dándole un sentido al trabajo, tendiendo puentes entre los objetivos de la organización y los de las personas. Este es un concepto que también, así como hay de liderazgo, se ha escrito por la visión, toneladas. En muchos casos están colgadas en los cuadritos en las organizaciones y dice, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es tu visión? Entonces van a mirar a la puerta. Somos la mejor oficina de la estratosfera y alrededores. ¿Sí? La tuviste que leer, no tenés ni idea de lo que es la visión de la organización. No sabes para qué estás haciendo lo que estás haciendo. La visión tiene que ver con lo que quiero lograr. ¿Qué quiero que pase? La misión es mi razón de ser. Yo estoy acá para esto. Y la visión es para alcanzar esto. Si no tengo una visión. Ahora uno podría decir, y lo digo como ciudadano, ¿sí? Tenemos planes a largo plazo, habitualmente no encontramos planes tendidos a largo plazo. A mí me encantaría saber qué va a suceder con la Argentina en la visión de los líderes en los próximos 10 años. Me encantaría escuchar, por ejemplo, una declaración de estas características. Lo digo como ciudadano. Declaro que este país va a ser un país que va a migrar su capacidad agroexportadora a capacidad productiva industrial, modificando su PBI en un porcentaje, cambio el mix, en los próximos 10 años, desde la industria con valor agregado. Eso es una declaración. Y una vez que yo tengo eso, empiezo a funcionar para comunicar esa visión, para compartir esa visión. ¿Qué significa compartir? La visión tiene que ser compartida y para que sea comprometida. Ahora hablé del país, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la oficina de ustedes. A ver, alguien que me diga alguna dependencia. Alguien que se anime a decirme una dependencia. Cri, 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 cri. ¿Cuál? Salud. Ahí está. Entonces, la dependencia es salud. Fantástico. ¿Qué es lo que vamos a realizar, ¿no?, en los próximos 6 meses, 1 año, 7 meses, 8 días? Fíjense lo que estoy diciendo. No necesito que venga una autoridad a decirme el proyecto que estamos generando para la salud. Si lo tengo, mejor. Si lo tengo, fantástico, mejor. Si no lo tengo, lo podemos hacer nosotros, internamente. ¿Qué es lo que queremos que suceda en este lugar? Por ejemplo, lo que estamos queriendo que suceda es bajar el índice de reclamos de tanto a tanto. Ya la visión estratégica que pueda tener el país, o la provincia, o el municipio, es un juego que yo no estoy tocando. Pero dentro de ese juego me propongo esto. ¿Cuál es el juego que yo quiero jugar? El juego que yo quiero jugar es esto. ¿Y lo vamos a hacer quién? Nosotros. Entonces yo me constituyo en una oferta. Soy oferta todo el tiempo. Cuando los líderes, coaches, empiezan a desarrollarse en una organización, los líderes, coaches, empiezan a generar oferta hacia arriba. Hacia arriba. Entonces dicen, ¿qué les parece si hacemos tal cosa? Les proponemos desarrollar este juego en los próximos 6 meses.
tan una entidad hace unos años que se propuso la entidad ganar el premio a la calidad en la administración pública. ¿Sí? Y empezamos a trabajar. A los 20 días lo cortaron. Me llamaron, me dijeron, Daniel, nos cortaron las alas. Ok, no tenés el premio, no tenés presupuesto. Sí, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer igual. No tenía premio, no tenía forma de presentarse, pero él ya estaba tan consustanciado que dijo, yo voy a tengo las bases de lo que significa ganar el Premio Nacional de la Calidad. Y lo voy a hacer, dice esto, no va a salir en los diarios. El premio, él no va por el diario, él va por mejorar el Premio de la Calidad. Él va por su resultado. Y lo logró. Y lo logró. La visión tiene que ser comunicada, compartida y comprometida. Los líderes generan visiones. ¿Saben cuál es una de las preguntas que más desestructura que hace un coach a un coaching o a una organización? ¿Qué querés que pase con vos? Entonces te miran y empiezan con toda suerte de movimientos musculares y corporales. ¿Cómo? ¿Qué me preguntás? Sí, ¿qué querés que pase con tu vida? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te mueves? Bueno, porque tu pregunta, ¿qué preguntita la tuya? Ah, jodido, te estoy preguntando vos qué querés que pase con tu vida. Si no, te pregunto vos, ¿a quién le pregunto? Bueno, ser feliz, tener trabajo, y después de mucho pensar, y salud. No salimos de eso. Tener trabajo, salud y pasarla bien. Sí, si tuvieras que ponerlo en hechos concretos, decime. A ver, ¿cómo te verías vos? ¿Qué es lo que querés que pase con tu salud? Empiezas a bajar. Así empezamos a trabajar los coaches. Que veas en hechos la visión. Eso es lo que va a ser el final de esta conversación. ¿Qué caracteriza a un líder coach? Su acción prioriza el empowerment, observando a la gente desde la posibilidad para que desarrollen sus propios recursos. Las abuelitas eran sabias cuando decían, no le des el pescado, dale la caña de pescar. Ahora los líderes que contestan, faltó Fernández, durante toda la respuesta, te están dando el pescado, no te están dando la caña. Dale el recurso. Y cuando estoy hablando de líderes, vuelvo a decir lo mismo. Si ustedes tienen una telefonista a cargo, es exactamente lo mismo. No le digan lo que tiene que hacer. Instruyanla, por supuesto, ¿no? O sea, si en vez de decir Secretaría de Salud dice Perrera Municipal, van a tener alguna dificultad. Instruyanla lo que tienen que decir, está claro. Pero que después sea la persona la que genere sus propios recursos. Eso es ser un líder coach. Focalizarse en el futuro distinguiendo la brecha de competencias a cerrar. Esto es impresionante. Versus focalizarse en el pasado y en los errores que determinan las competencias. Acá casi podríamos decir que es otro de los ejes centrales del coaching. Ver a la persona como posibilidad. Incluye maridos, novios. Sino que para todo esto, no es para el trabajo, no. ¿Estoy viendo a mi pareja desde la posibilidad o la estoy viendo desde lo que hizo? Vos no sos el mismo de antes. ¿No? Ya, y él te mira y dice, vos tampoco. ¿No? Entonces, se miran desde lo que pasó. ¿Por qué no miran lo que quieren construir? Si no, están otra vez manejando para adelante, mirando el espejito retrovisor. Es muy incómodo manejar así. Imagínense manejando para adelante y dice, uy, me llevé una vieja, uy, dos perros. Entonces, no vamos a viajar así a San Martín mañana, ¿no? ¿No? ¿Está bien, Sergio? ¿Okay? ¿Comprometido? Bueno, ok. La gente puede aprender versus la gente es, no cambia. Somos personas que vivimos en un continuo cambio. Nosotros. Entonces, ¿desde qué lugar de arrogancia estamos señalando con el dedo la no posibilidad que el otro es? ¿Sí? Veamos a la gente como posibilidad. Hagámosle preguntas que la gente genere sus propios recursos.
se comprometa. Es un compromiso. ¿Qué caracteriza a un líder coach? Su principal recurso es crear las relaciones que se requieren para lograr los resultados. Miren qué lindo grafiquito. Y las veces que a mí la gente me dice no estamos logrando los resultados que queremos. ¿Sí? Si no están logrando los resultados que queremos, revisen sus relaciones. Porque las relaciones son la base de los resultados. ¿Sí? Dime que no logran los resultados y te diré que desarrolles relaciones. Te está faltando generar relaciones nuevas o mejorar las que tenés. Si no logran los resultados dependen de las relaciones. Porque los coaches empezamos a trabajar con un lenguaje generativo que decimos: declará que querés, pedí lo que necesitas, sé oferta y hace promesas. Para pedir, para ofrecer y para vender, yo necesito un otro. Y por lo tanto, como necesito un otro, necesito trabajar en las relaciones. Y las relaciones tienen que ser basadas en la confianza. Porque si son basadas, las relaciones están basadas en mi poder, mi autoridad, yo no tengo gente comprometida, tengo gente obligada. No tengo confianza, tengo miedo. Quiero controlar y estoy controlado. Pretendo controlar y estoy controlado. ¿No? Son esos arrogantes cuando están sentados en el restaurante y entonces dicen, ¡mozo! Venga por acá. Sí. ¿Conocen alguno de esos otros? La comida está fría. Mi plata no vale. Tráigame la comida calentita. Sí, señor, disculpe. Pasa por la puerta batiente y entra, sale. Cuando sale ya está caliente. Nunca te dijo cómo la calentó. Acá tiene, señor. Entonces le dice a la mujer con aire triunfador. ¿Viste? Si no le pega dos gritos, el tipo no se mueve. Comete la comida calentita, querido. ¿Sí? Creo que controlo. Esa es la arrogancia y la ceguera del poder. ¿Qué caracteriza a un líder coach? Desarrolla en sí mismo y en su gente la inteligencia emocional, distinguiendo las emociones, validándolas las emociones y creando las que se requieren para los logros. Miren, esto es un gran trabajo, un enorme desarrollo. Hay que trabajar mucho en el desarrollo emocional de las personas. Hay que desarrollar programas para trabajar en inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Eso que está puesto ahí. Aprender a distinguir las emociones, aceptarlas y construir las emociones que necesitamos para accionar en el momento que necesitamos accionar. Y todo un trabajo, eso es extremo, ¿no? Entonces ahí dice, aceptar versus resistir las emociones. Si yo estoy enojado y encima me enojo porque estoy enojado al cuadrado, estoy peor que antes. Si tengo miedo y encima me enojo porque tengo miedo, estoy creando un estado de pánico. Porque ahora tengo miedo y encima no acepto tener miedo. Me enojo por tener miedo. Y las emociones, dice Humberto Maturana, somos seres emocionales que razonamos. No somos seres racionales que nos emocionamos. Eso es lo que pensamos los ingenieros. ¿Sí? Y gracias a Dios hoy las emociones se están trabajando en las organizaciones. No hace más de 15 años atrás, yo entraba en una organización y decía vamos a trabajar las emociones. Y dije, no, para nada de sacarse los zapatos, ponerse la túnica y andar reflexionando. No, las emociones nosotros las dejamos afuera. No podemos dejar las emociones afuera. Somos seres emocionales. ¿Sí? Bueno, finalmente, lo caracteriza su lenguaje proactivo, declarando lo que quiere que pase. Acá están lo que yo les dije. El líder declara lo que quiere que pase. Me encantaría, por ejemplo, que se llevaran como una pregunta reflexiva para mañana. ¿Qué quieren que pase mañana? Y si quieren, pongan los ámbitos de su vida. En mi relación con mi pareja o con mi novio, en mi trabajo, con mi compañera de trabajo. ¿Qué quiero que pase en mi sección? ¿Qué quiero que pase conmigo? ¿Qué quiero que pase? Empiecen a diseñar futuro, porque si no se lo van a pasar corrigiendo pasado. Declaren lo que quieren que pase. Ofrezcan recursos que están dispuestos ustedes a hacer, sean oferta. Yo invito a los líderes que están en la sala, a los líderes formales, que le pregunten a su gente qué oferta sos vos para lo que nosotros necesitamos. Miren qué pregunta tengo. ¿Eh? Sí, lo que nosotros necesitamos que ocurra en la secretaría, lo que necesitamos que ocurra en la seccional, lo que necesitamos que ocurra en la gobernación, en el municipio, es esto. Esto es lo que queremos que pase. ¿Qué oferta sos vos? Eso va a explicar la reflexión de ustedes, qué ofertas son.
¿Qué están dispuestos a hacer? ¿Qué valor agregado pueden crear? Y si en este momento les empieza a aparecer una conversación que dice, más de laburo, no, ya, no estoy dispuesto. Vuelvas a preguntar, ¿para qué te sirve esa conversación? ¿De dónde se, cómo haces para salir de esa conversación? Porque esa conversación no es gratuita, te está carcomiendo de a poquito. Genera algo que se llama resentimiento. ¿Saben lo que es el resentimiento? Es algo que se, cuando resisto algo que no puedo cambiar. Y ni hablar de la resignación, un estado de ánimo bastante común de los argentinos, ¿no? Y la resignación es un estado de ánimo que dice, haga lo que haga, nada va a cambiar. Yo sigo diciendo que es posible que la corrupción en el país desaparezca a la velocidad de un chasquido de dedos. Así. Soy un idealista, soy un loco, ¿no? Me mambié, ¿qué pasó? No, pienso que en el momento que nosotros nos comprometamos, desaparece la corrupción. Declaremos lo que queremos que pase, ofrezcan recursos, hagan los pedidos que se requieran y fundamentalmente cumplan las promesas. Cuando no cumplimos las promesas, herimos la confianza. Si yo te digo mañana nos encontramos a las 10 de la noche a un determinado lugar y no voy, porque hice una promesa, no cumplí la promesa, y al no cumplir la promesa, ¿qué pasó? La confianza entre nosotros quedó herida. Por lo tanto, cuando hagan una promesa, cumplan la promesa, porque están hipotecando su propia palabra. ¿Sí? Eso es lo que hace un líder coach. Cumple las promesas. Se compromete y cumple. Las promesas formalizan el compromiso. ¿Qué son los resultados? Promesas cumplidas. Esos son los resultados. ¿Sí? ¿Qué caracteriza a un líder coach? Busca continuamente la integración de su gente tras objetivos comunes, desarrollando la cultura del trabajo en equipo. No conozco una sola persona en ninguna organización que pueda prescindir de los demás para poder desarrollar lo que necesita hacer. Dado que si eso fuera así, no sería una organización. Estoy fundamentando el juicio. Con lo cual estoy diciendo, el trabajo en equipo es la base del trabajo, del logro de resultados hacia una visión compartida. ¿Sí? Eso. Esa es una foto de un grupo de gente que se está entrenando conmigo en un determinado momento. En síntesis, para concluir, ¿qué es un líder coach? Es relacionarse con el mundo desde la posibilidad. Ustedes en este momento pueden constituirse en líderes coaches si en vez de empezar a mirar lo que pasa o pasó, empiezan a observar el mundo desde la posibilidad. Y cuando digo el mundo, digo cualquiera sea el dominio o el ámbito de acciones que ustedes elijan. Las relaciones, su cuerpo, la sociedad, su trabajo, el ámbito afectivo, religioso, espiritual. Si no ven el mundo desde la posibilidad, si no están observando algo que puede suceder, pero que va a suceder dado mi compromiso, están esperando que el mundo venga ya escrito. Una vez estaba leyendo un libro de Donald Walsh, Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios. Entonces él está conversando con Dios, y entonces Dios le dice en un momento, vos me estás pidiendo tantas respuestas, querés tantas seguridades, entonces no me estás pidiendo una vida, me estás pidiendo un guión. Y para mí fue profundamente impactante esa frase. Imaginemos que nosotros estuviéramos al lado de la meseta de luz, un guión de lo que nos va a suceder con nosotros, hora por hora, los días que nos restan de nuestras vidas. Parece seguro. Como es un juicio, yo le digo, para mí sería desesperante. Porque habré perdido el más importante de los valores para los cuales estoy comprometido en la vida, la libertad. No tendría capacidad de elección. Miro y me dice, 8 menos 5, pis. Bueno, 8, lavado de dientes. Imagínense una vida llena de certezas.
Entonces yo le digo a los alumnos, le digo a la gente cuando estoy trabajando para desarrollarlos como líderes coach, vean el mundo en la posibilidad. Amen la incertidumbre. Amen la incertidumbre. La gente quiere certidumbre, quiere que me diga, por favor, necesito reglas del juego claras, quiero que me digan lo que va a pasar en agosto del 2013. Respuesta, no sé, ¿qué vas a hacer? No tengo la más idea. ¿Sí? Plim, plim, plim. No tengo idea, ¿qué vas a hacer vos? Entonces ve el mundo de la posibilidad. La posibilidad está en vos, no hay, por favor, no me escuchen, no soy un pastor electrónico. Soy un tipo que vive profundamente diciendo, amo la posibilidad que la vida me abre, y es mía, ya está. Y no quiero dar un golpe bajo, en el primer año de este año en el programa de Buenos Aires tengo una silla, tengo una médica en silla de ruedas, neuróloga, y cuando vino, me atendió Susana, mi mujer, y le dijo, Daniela, coaching es la posibilidad, ¿no? Dice, se midió la palabra. Decime vos para qué querés venir acá. Dijo, estoy harta, soy médica, estoy harta que me digan que no voy a volver a caminar más. En algún lugar de mi razón, yo tengo claro de que tengo una herida en la columna vertebral, en la médula. No vengo, no soy un milagro, pero quiero desarrollar el hábito de conversar para la posibilidad. Y por favor, no, reitero, lo digo con mucho cuidado, ya se para. Y hace ese trabajo. Y está trabajando para la posibilidad. Si matamos la posibilidad antes que la posibilidad se convierta en hechos, ¿para qué estamos haciéndolo? Ahora, póngase a pensar cuántas conversaciones de no posibilidad tienen ustedes en este momento. Bueno, no, espero que en este momento no, pero digamos, que están teniendo en estos momentos. ¿Cuántas cosas se repiten constantemente acerca de que, ¿sabes? Y siempre está el que tiene muchos años en el lugar, que es el que más habla, y es el que te cuenta la historia de las derrotas. ¿Sí? Entonces, cuando tenés a alguien que te cuenta la historia de las derrotas, vos te empezaste a comprar las derrotas de antemano. Vos recién ingresaste acá, ¿no? No. Y así son todos los pibes. Y cuando entran, dice, yo valoro la ilusión tuya, Líder coach, relacionarse con el mundo de la posibilidad. Co-crear la visión del futuro. Co-creen. Con otro. Con otro. Trabajen con otro. Co-creen la visión del futuro que se quiere y co-diseñar las acciones para transformar esa visión en hechos. En hechos. Si lo que estás diciendo es yo quiero ser feliz, decime cuáles son los hechos para los cuales vos, cuando veas esos hechos, diga ahora soy feliz. Estoy jugando a con mi hijo 2 horas por día. Ok, listo, comprometido. ¿A partir de cuándo? No, tengo mucho trabajo. Lo que pasa es que tengo que salir. No, realmente, porque salgo de un laburo, voy al otro. Entonces, lo que pasa es que uno lo tengo en Chipolete y el otro lo tengo, caminando. Entonces, el pelote, el tránsito es tremendo, la ruta 22 no se puede. Vos me dijiste que querías ser feliz, sí. Me dijiste que para ser feliz querías jugar con tus hijos 2 horas por semana, por día, sí. ¿Qué te falta para hacer eso? Bueno, yo te conté. ¿Qué te falta? No te contés lo que pasa. Decime qué vas a hacer. Diseñar futuro en función de la posibilidad, no me contenga no posibilidad. Pero que se vean hechos. Porque si no se quedan en la cosa de hoy soy más feliz que antes. Y con eso que me dijiste. Esto es el líder coach. Y está basado en el compromiso. Y el compromiso está en el lenguaje. En el lenguaje que hace que las cosas pasen. Entonces el liderazgo basado en compromiso es un liderazgo basado en el desarrollo de competencias conversacionales. Esto hoy se estudia, se prepara. Soy presidente de una asociación profesional que está determinando los estándares mínimos para la formación de los coaches profesionales. Estamos construyendo una profesión. Es mi visión como dirigente. Y yo voy hacia esa posibilidad. ¿Sí? Pero siempre le digo a los alumnos, más allá de la profesión de coach, sean líderes coaches, trabajando en el lugar donde están.
sean líderes basados en el compromiso, construyan desde la posibilidad. Decía Henry Ford, tanto si puedes, tanto si dices que puedes, como que no puedes, estás en lo cierto. Ahora elegí. ¿Cuál de las dos alternativas vas a elegir? Sean coaches. Y ustedes están llamados a una tarea de servicio. Y si están llamados a una tarea de servicio, fíjense en crear valor en el otro, porque si no, no hay servicio. Y el otro puede estar al lado mío y no lo me estoy dando cuenta, y lo estoy criticando. Empiecen a trabajar en ese lugar. Así se arman los equipos. Y cuando vos tenés un equipo armado, al rato te diste cuenta que ya son muchos. Y somos más, y somos más, y somos más. Y cuando esa visión es una sola, realmente les digo, es un hermoso corazoncito empieza a tener, un hermoso calorcito empieza a brincarme acá. Porque da ganas de hacer lo que estoy haciendo cuando estoy involucrado con los demás. No pierdan esa posibilidad. Trabajen para mejorar la identidad. Hace unos años me encontré con una persona que venía de Canadá, ¿no? Y entonces me dice, tengo un hijo en Canadá, tiene la más honrada de las profesiones en Canadá. Y yo dije, mira, pero qué interesante, una persona que conocí en un ámbito social. Es policía, me dice. Yo también sueño con eso para mi país. Que yo pueda como padre de pronto decir, me enorgullezco de tener un hijo que es policía, porque esa persona está al servicio de otros. Y no vengo a vender pescaditos de colores. Vengo a hacer preguntas poderosas para que reflexionemos qué nos falta para eso, qué nos falta para construir esta identidad en la administración pública. Que sea gente que dé orgullo trabajar en un lugar porque yo estoy generando un resultado concreto. La respuesta me la vienen dando todos desde que yo era pequeño. Hagas lo que hagas, siempre va a faltar. La verdad es que no me dicen nada. Yo prefiero que me den la posibilidad de construir valor. Y que ese valor empiece a ser reconocido. ¿Por qué? Hacerte cargo para que seas reconocido. Vos solito. ¿Sí? Así que final de esta charla, esto es una invitación a reflexionar y a que se queden con esa pregunta de quién estoy siendo como líder y qué me puede estar faltando. Estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran. Por mi parte les agradezco muchísimo ese silencio, ¿no? Ese silencio. El silencio es un espacio observable en términos de que me han regalado su confianza. Así que muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el ingeniero? No, porque no da. Tenemos a la nueva líder coach en la sala. Felicitaciones. Y realmente, porque no es que no voy a dar respuesta, pero generalmente yo voy a responder con una pregunta, ¿no? Mi abuelita, madre de mi mamá, que vive acá en Alderete 1500, cuando yo era pequeña me decía, Danielito, no se contesta una pregunta, porque es mala educación. ¿Recuerdan de eso? Y la miro a mi abuelita y digo, gracias abuela por todo lo que me enseñaste. Pero aprendí a que la manera de hacer reflexionar a la gente cuando me hacen una pregunta, devolverle una pregunta para que esa persona encuentre sus propios recursos. Así que no te iba a dar una respuesta, pero vos solita te diste la pregunta. Gracias. ¿Qué pasa? Puedo dar respuesta. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, el curso que va a dar el señor Martín de los Andes es el mismo que está dando hoy. Sí, efectivamente. Karen. Mañana estoy viajando con Sergio. Vamos a San Martín de los Andes. Él tiene más confianza que yo, les aseguro. Por el viento blanco y por la nieve, pero ya me convenció de que vamos a ir bien. Y vamos a darlo también. Y mañana en la universidad es una charla similar a esta.
por ahí más enfocada al ámbito privado, pero también sobre el mismo concepto. Las tres charlas van a ser sobre lo mismo tema. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Gracias. Mira, personal. En la escuela tengo las hijas de mi mujer. Y estoy contando un caso específico, concreto, que hace 3 años el tema era cómo hacemos para que Nicolás estudie. Y yo le decía, dejá de dar respuesta. Porque mientras Nicolás no elija estudiar, por más que vos le digas que tenga que estudiar, no le encuentra el sentido, es más lindo jugar al hockey. Por más que vos le digas, pero vas a ser un hombre de bien. Aquel que no estudie va a ser un ignorante en el futuro. El pibe dice, ¿sabes qué lindo? Como la paso con el palito. Me gusta jugar con el palito en la bocha. Hasta que no converse de una manera que el pibe elija. Es el mismo chico, es la misma hija. No son los mismos. Ni el mismo chico ni la misma hija. Cambiaron. Ahora el pibe estudia. ¿Por qué estudia? Porque eligió estudiar. ¿Y qué pasó en el medio? Lo castigaron. No le dieron respuestas. Le hicieron preguntas. El chico reflexionó. No te salió la primera vez, intentaron la segunda, la tercera, la cuarta, ¿cuánto tiempo? Me preguntan así, me dicen, Rosales, ¿cuánto tiempo tengo que seguir haciendo preguntas? Yo digo, ¿vos te das cuenta que me estás esperando una respuesta? Vos me estás pidiendo una respuesta a mí, si yo te digo 73. ¿Qué diferencia hice en tu vida? O sea que tengo que aguantar 73 veces que mi hijo no estudie. ¡Ah! Pregúntatelo vos, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a sostener el compromiso que tu hijo vea el valor de estudiar para ser una persona mejor preparada en la sociedad? No depende de mí, tampoco depende de Nicolás, depende de la capacidad que vos tengas de hacerle preguntas. Es eso que puse en 4 renglones. Un líder coach lidera de las preguntas que posibilitan la reflexión y desarrollo de recursos más que de las respuestas que solo muestran quién es el que sabe. ¿Sí? ¿Qué vas a estudiar? Diseño de color y sonido. Te vas a cagar de mí. En tu época no estaba esa carrera. ¿Qué es eso de diseño de color y sonido? ¿Qué es eso? Para los recitales, eso. ¿Sí? Vayan a preguntarle a los ingenieros que viajan con Pink Floyd, por ejemplo. ¿No? Esos son ingenieros de diseño de color y sonido. Bien, la pregunta reflexiva versus la respuesta limitante. Las respuestas, tenemos un gran hábito de responder, porque si respondemos sabemos, si sabemos somos poderosos. ¿Sí? Parece que es muy incómodo decir, ¿qué me estás preguntando? No lo sé, pero voy a averiguar. ¿Sí? No, yo tengo que dar una respuesta. Y no somos campeones mundiales, ¿no? Si no la sabemos, tiramos a Gaza, tiro a Berlín. Lo que pasa es que lo que ocurre es que la situación latinoamericana, en franca oposición con los modelos clásicos estructuralistas, ¿qué me estás diciendo? No importa, pero el tipo habla bien, ¿viste? No sé qué dice. Distingue que la escucha, esta es una escucha que se llama escucha comprometida, pero la escucha es la que valida la comunicación, no el habla. Nosotros creemos que es el habla. Por eso levantamos la voz. Discutimos y levantamos la voz. ¿Qué nos está mostrando el automatismo, ese hábito? Lo que nos está mostrando es que nosotros queremos imponer nuestra habla sobre lo que el otro escucha. Y si no, ¿qué decimos? No me entendiste. Y si mandamos mail, yo ya mandé el mail. ¿Y qué te contestaron? Yo ya lo mandé. No te estoy diciendo si lo mandaste o no lo mandaste. Te estoy preguntando qué te contestaron. Yo ya lo mandé, son grandecitos, tienen que saber lo que tienen que contestar. Yo no estoy para... ¿Qué soy? ¿Papá de ellos? ¿Tengo que estar persiguiéndolos? Cada uno tiene que saber lo que tiene que saber hacer en esta organización. En la capital. Acá no. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué te está haciendo falta para comprometerte versus aquí se hace lo que yo digo? ¿Entendés? Miren qué preguntita. ¿Qué te está haciendo falta para comprometerte? ¿Qué más? ¿Qué caracteriza a un líder coach? Lidera desde la declaración de visiones que seduzcan y motiven, dándole un sentido al trabajo, tendiendo puentes entre los objetivos de la organización y los de las personas. Este es un concepto
que también, así como hay de liderazgo, se ha escrito por la visión, toneladas. En muchos casos están colgadas en los cuadritos en las organizaciones y dice, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es tu visión? Entonces le van a mirar a la puerta. Somos la mejor oficina de la estratosfera y alrededores. ¿Sí? La tuviste que leer, no tenés ni idea de lo que es la visión de la organización. No sabés para qué estás haciendo lo que estás haciendo. La visión tiene que ver con lo que quiero lograr. ¿Qué quiero que pase? La misión es mi razón de ser. Yo estoy acá para esto. Y la visión es para alcanzar esto. Si no tengo una visión. Ahora, uno podría decir, y lo digo como ciudadano, ¿sí? Tenemos planes a largo plazo, habitualmente no encontramos planes tendidos a largo plazo. A mí me encantaría saber qué va a suceder con la Argentina en la visión de los líderes en los próximos 10 años. Me encantaría escuchar, por ejemplo, una declaración de estas características. Lo digo como ciudadano. Declaro que este país va a ser un país que va a migrar su capacidad agroexportadora a capacidad productiva industrial, modificando su PBI en un porcentaje, cambio el mix, en los próximos 10 años, desde la industria con valor agregado. Eso es una declaración. Y una vez que yo tengo eso, empiezo a funcionar para comunicar esa visión, para compartir esa visión. ¿Qué significa compartir? La visión tiene que ser compartida. Y para que sea comprometido. Ahora hablé del país, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la oficina de ustedes. A ver, alguien que me diga alguna dependencia. Alguien que se anime a decirme una dependencia. Cri, 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 cri. ¿Cuál? Salud. Ahí está. Entonces, la dependencia es salud. Fantástico. ¿Qué es lo que vamos a realizar, ¿no? en los próximos 6 meses, 1 año, 7 meses, 8 días. Fíjense lo que estoy diciendo. No necesito que venga una autoridad a decirme el proyecto que estamos generando para la salud. Si lo tengo, mejor. Si lo tengo, fantástico, mejor. Si no lo tengo, lo podemos hacer nosotros, internamente. ¿Qué es lo que queremos que suceda en este lugar? Por ejemplo, lo que estamos queriendo que suceda es bajar el índice de reclamos de tanto a tanto. Ya la visión estratégica que pueda tener el país, o la provincia, o el municipio, es un juego que yo no estoy tocando. Pero dentro de ese juego me propongo esto. ¿Cuál es el juego que yo quiero jugar? El juego que yo quiero jugar es esto. ¿Y lo vamos a hacer quién? Nosotros. Entonces yo me constituyo en una oferta. Soy oferta todo el tiempo. Cuando los líderes, coaches, empiezan a desarrollarse en una organización, los líderes, coaches, empiezan a generar oferta hacia arriba. Hacia arriba. Entonces dicen, ¿qué les parece si hacemos tal cosa? Les proponemos desarrollar este juego en los próximos 6 meses. Hubo una entidad hace unos años que se propuso, la entidad, ganar el premio a la calidad. En la administración pública. ¿Sí? Y empezamos a trabajar. A los 20 días lo cortaron. Me llamaron, me dijeron, Daniel, nos cortaron las alas. Ok, no tenés el premio, no tenés presupuesto. Sí, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer igual. No tenía premio, no tenía forma de presentarse, pero él ya estaba tan consustanciado que dijo, yo voy a tengo las bases de lo que significa ganar el Premio Nacional de la Calidad. Y lo voy a hacer, dice esto. No va a salir en los diarios. Pero él no va por el diario, él va por mejorar el premio en la calidad. Él va por su resultado. Y lo logró. Y lo logró. La visión tiene que ser comunicada, compartida y comprometida. Los líderes generan visiones. ¿Saben cuál es una de las preguntas que más desestructura que hace un coach a un coaching o a una organización? ¿Qué querés que pase con vos? Entonces te miran y empiezan con toda suerte de movimientos musculares y corporal. ¿Cómo? ¿Qué me preguntás? Sí, ¿qué querés que pase con tu vida? Bueno,
¿Qué pasa? ¿Por qué te mueves? Bueno, porque tu pregunta, ¿qué preguntita la tuya? Ah, jodido, te estoy preguntando, ¿vos qué querés que pase con tu vida? Si no, te pregunto vos, ¿a quién le pregunto? Bueno, ser feliz, tener trabajo, y después de mucho pensar, y salud. No salimos de eso. Tener trabajo, salud y pasarla bien. Sí, si tuvieras que ponerlo en hechos concretos, decime. A ver, ¿cómo te verías vos? ¿Qué es lo que querés que pase con tu salud? Empiezas a bajar. Así empezamos a trabajar los coaches. Que veas en hechos la visión. Eso es lo que va a ser el final de esta conversación. ¿Qué caracteriza a un líder coach? Su acción prioriza el empowerment, observando a la gente desde la posibilidad para que desarrollen sus propios recursos. Las abuelitas eran sabias cuando decían: no le des el pescado, dale la caña de pescar. Ahora los líderes que contestan: faltó Fernández, durante toda la respuesta te están dando el pescado, no te están dando la caña. Dale el recurso. Y cuando estoy hablando de líderes, vuelvo a decir lo mismo. Si ustedes tienen una telefonista a cargo, es exactamente lo mismo. No le digan lo que tiene que hacer. Instruyan, por supuesto, ¿no? O sea, si en vez de decir Secretaría de Salud dice Perrera Municipal, van a tener alguna dificultad. Instruyanla lo que tiene que decir, está claro. Pero que después sea la persona la que genere sus propios recursos. Eso es ser un líder coach. Focalizarse en el futuro distinguiendo la brecha de competencias a cerrar. Esto es impresionante. Versus focalizarse en el pasado y en los errores que determinan las competencias. Acá casi podríamos decir que es otro de los ejes centrales del coaching. Ver a la persona como posibilidad. Incluye maridos, novios. Sino que para todo esto, no es para el trabajo, ¿no? ¿Estoy viendo a mi pareja desde la posibilidad o la estoy viendo desde lo que hizo? Vos no sos el mismo de antes. Y el que viene dice, vos tampoco. Entonces, se miran desde lo que pasó. ¿Por qué no miran lo que quieren construir? Si no, están otra vez manejando para adelante, mirando el espejito retrovisor. Es muy incómodo manejar así. Imagínense manejando para adelante y dicen, uy, me llevé una vieja, dos perros. No vamos a viajar hacia San Martín mañana, ¿no? ¿No? ¿Está bien, Sergio? ¿Okay? ¿Comprometido? Bueno, ok. La gente puede aprender versus la gente es, no cambia. Somos personas que vivimos en un continuo cambio. Nosotros. Entonces, ¿desde qué lugar de arrogancia estamos señalando con el dedo la no posibilidad que el otro es? ¿Sí? Veamos a la gente como posibilidad. Hagámosle preguntas que la gente genere sus propios recursos. Se comprometa. Eso es compromiso. ¿Qué caracteriza a un líder coach? Su principal recurso es crear las relaciones que se requieren para lograr los resultados. Miren qué lindo grafiquito. Y las veces que a mí la gente me dice no estamos logrando los resultados que queremos. ¿Sí? Si no están logrando los resultados que queremos, revisen sus relaciones. Porque las relaciones son la base de los resultados. ¿Sí? Dime que no logran resultados y te diré que desarrolles relaciones. Te está faltando generar relaciones nuevas o mejorar las que tenés. Si no logras los resultados dependen de las relaciones. Porque los coaches empezamos a trabajar con un lenguaje generativo que decimos: declará que querés, pedí lo que necesitas, sé oferta y hacé promesas. Para pedir, para ofrecer y para vender yo necesito un otro. Y por lo tanto, como necesito un otro, necesito trabajar en las relaciones. Y las relaciones tienen que ser basadas en la confianza. Porque si son basadas, las relaciones están basadas en mi poder, mi autoridad, yo no tengo gente comprometida, tengo gente obligada. No tengo confianza, tengo miedo. Quiero controlar y estoy controlado. Pretendo controlar y estoy controlado. ¿No? Son esos arrogantes cuando están sentados en el restaurante y entonces dicen, ¡mozo! Venga por acá. Sí. ¿Conocen alguno de esos otros?
la comida está fría. Mi plata no vale. Tráigame la comida calentita. Sí, señor, disculpe. Pasa por la puerta batiente y entra, sale. Cuando sale ya está caliente. Nunca te dijo cómo la calentó. Acá tiene, señor. Entonces le dice a la mujer con aire triunfador, ¿viste? Si no le pega dos gritos, este tipo no se mueve. Promete la comida calentita, querido. ¿Sí? Creo control. Esa es la arrogancia y la ceguera del poder. ¿Qué caracteriza a un líder top? Desarrolla en sí mismo y en su gente la inteligencia emocional, distinguiendo las emociones, validándolas las emociones y creando las que se requieren para los logros. Miren, esto es un gran trabajo, un enorme desarrollo. Hay que trabajar mucho en el desarrollo emocional de las personas. Hay que desarrollar programas para trabajar en inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Eso que está puesto ahí. Aprender a distinguir las emociones, aceptarlas y construir las emociones que necesitamos para accionar en el momento que necesitamos accionar. Y todo un trabajo, eso es extremo, ¿no? Entonces ahí dice, aceptar versus resistir las emociones. Si yo estoy enojado y encima me enojo porque estoy enojado al cuadrado, estoy peor que antes. Si tengo miedo y encima me enojo porque tengo miedo, estoy creando un estado de pánico. Porque ahora tengo miedo y encima no acepto tener miedo. Me enojo por tener miedo. Y las emociones, dice Humberto Maturana, somos seres emocionales que razonamos. No somos seres racionales que nos emocionamos. Eso es lo que pensamos los ingenieros. ¿Sí? Y gracias a Dios hoy las emociones se están trabajando en las organizaciones. No hace más de 15 años atrás, yo entraba en una organización y decía, vamos a trabajar las emociones. Y yo, no, para nada de sacarse los zapatos, ponerse la túnica y andar haciendo. No, las emociones nosotros las dejamos afuera. No podemos dejar las emociones afuera. Somos seres emocionales. ¿Sí? Bueno, finalmente, lo caracteriza su lenguaje proactivo, declarando lo que quiere que pase. Acá están lo que yo les dije. El líder declara lo que quiere que pase. Me encantaría, por ejemplo, que se llevaran como una pregunta reflexiva para mañana. ¿Qué quieren que pase mañana? Y si quieren, pongan los ámbitos de su vida. En mi relación con mi pareja o con mi novio. En mi trabajo, con mi compañera de trabajo. ¿Qué quiero que pase en mi sección? ¿Qué quiero que pase conmigo? ¿Qué quiero que pase? Empiecen a diseñar futuro, porque si no se lo van a pasar corrigiendo pasado. Declaren lo que quieren que pase. Ofrezcan recursos. ¿Qué están dispuestos ustedes a hacer? Sean oferta. Yo invito a los líderes que están en la sala, a los líderes formales, que le pregunten a su gente qué oferta sos vos para lo que nosotros necesitamos. Miren qué pregunta tengo. Sí, lo que nosotros necesitamos que ocurra en la secretaría, lo que necesitamos que ocurra en la seccional, lo que necesitamos que ocurra en la gobernación, en el municipio. Es esto es lo que queremos que pase. ¿Qué oferta sos vos? Eso va a explicar la reflexión de ustedes. ¿Qué ofertas son? ¿Qué están dispuestos a hacer? ¿Qué valor agregado pueden crear? Y si en este momento les empieza a aparecer una conversación que dice, madre, laburo, no, ya, no estoy dispuesto, vuelvas a preguntar, ¿para qué te sirve esa conversación? ¿De dónde se, cómo haces para salir de esa conversación? Porque esa conversación no es gratuita, te está carcomiendo de a poquito. Genera algo que se llama resentimiento. ¿Saben lo que es el resentimiento? Es algo que se, cuando resisto algo que no puedo cambiar. Y ni hablar de la resignación, un estado de ánimo bastante común de los argentinos, ¿no? Y la resignación es un estado de ánimo que dice, haga lo que haga, nada va a cambiar. Yo sigo diciendo que es posible que la corrupción en el país desaparezca a la velocidad de un chasquido de dedos. Así. Soy un idealista, soy un loco, ¿no? Me mambié, ¿qué pasó? No. Pienso que en el momento que nosotros nos comprometamos, desaparece la corrupción.
Declaremos lo que queremos que pase, ofrezcan recursos, hagan los pedidos que se requieran y fundamentalmente cumplan las promesas. Cuando no cumplimos las promesas, herimos la confianza. Si yo te digo mañana nos encontramos a las 10 de la noche a un determinado lugar y no voy, porque hice una promesa, no cumplí la promesa, y al no cumplir la promesa, ¿qué pasó? La confianza entre nosotros quedó herida. Por lo tanto, cuando hagan una promesa, cumplan la promesa, porque están hipotecando su propia palabra. ¿Sí? Eso es lo que hace un líder coach. Cumple la promesa, se compromete y cumple. Las promesas formalizan el compromiso. ¿Qué son los resultados? Promesas cumplidas. Esos son los resultados. ¿Sí? ¿Qué caracteriza a un líder coach? Busca continuamente la integración de su gente tras objetivos comunes, desarrollando la cultura del trabajo en equipo. No conozco una sola persona en ninguna organización que pueda prescindir de los demás para poder desarrollar lo que necesita hacer. Dado que si eso fuera así, no sería una organización. Estoy fundamentando el juicio. Con lo cual estoy diciendo, el trabajo en equipo es la base del trabajo, del logro de resultados hacia una visión compartida. ¿Sí? Eso. Esa es una foto de gente que se está entrenando conmigo en un determinado momento. En síntesis, para concluir, ¿qué es un líder coach? Es relacionarse con el mundo desde la posibilidad. Ustedes en este momento pueden constituirse en líderes coaches si en vez de empezar a mirar lo que pasa o pasó, empiezan a observar el mundo desde la posibilidad. Y cuando digo el mundo, digo cualquiera sea el dominio o el ámbito de acciones que ustedes elijan. Las relaciones, su cuerpo, la sociedad, su trabajo, el ámbito afectivo, religioso, espiritual. Si no ven el mundo desde la posibilidad, si no están observando algo que puede suceder, pero que va a suceder dado mi compromiso, están esperando que el mundo venga ya escrito. Una vez estaba leyendo un libro de Donald Walsh, Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios. Entonces él está conversando con Dios, y entonces Dios le dice en un momento, vos me estás pidiendo tantas respuestas, querés tantas seguridades, entonces no me estás pidiendo una vida, me estás pidiendo un guión. Y para mí fue profundamente impactante esa frase. Imaginemos que nosotros tuviéramos al lado de la meseta de luz un guión de lo que nos va a suceder con nosotros hora por hora, los días que nos restan de nuestras vidas. Parece seguro. Como es un juicio, yo lo digo, para mí sería desesperante. Porque habré perdido el más importante de los valores para los cuales estoy comprometido en la vida, la libertad. No tendría capacidad de elección. Miro y me dice 8 menos 5, pis. Bueno, 8, lavado de dientes. Imagínense una vida llena de certezas. Entonces yo le digo a los alumnos, le digo a gente cuando estoy trabajando para desarrollarlos como líderes coach, vean el mundo en la posibilidad. Amen la incertidumbre. Amen la incertidumbre. La gente quiere certidumbre, quiere que me digan, por favor, necesito reglas del juego claras, quiero que me digan lo que va a pasar en agosto del 2013. Respuesta, no sé, ¿qué vas a hacer? No tengo la más idea. ¿Sí? Plin, plin, plin. No tengo idea, ¿qué vas a hacer vos? Entonces ve el mundo de la posibilidad. La posibilidad está en vos, no hay, por favor, no me escuchen, no soy un pastor electrónico. Soy un tipo que vive profundamente diciendo, amo la posibilidad que la vida me abre y es mía, ahí está. Y no quiero dar un golpe bajo. En el primer año de este año, en el programa de Buenos Aires, tengo una médica en silla de ruedas, neuróloga. Y cuando vino, la atendió Susana, mi mujer, y le dijo, Daniela, coaching es la posibilidad, ¿no? Dice, se midió la palabra. Decime vos para qué querés venir acá.
Dijo, estoy harta, soy médica. Estoy harta que me digan que no voy a volver a caminar más. En algún lugar de mi razón, yo tengo claro de que tengo una herida en la columna vertebral, en la médula. No vengo, no es un milagro, pero quiero desarrollar el hábito de conversar para la posibilidad. Y por favor, no, reitero, lo digo con mucho cuidado, ya se para. Y hace ese trabajo. Y está trabajando para la posibilidad. Si matamos la posibilidad antes que la posibilidad se convierta en hechos, ¿para qué estamos haciéndolo? Ahora, póngase a pensar cuántas conversaciones de no posibilidad tienen ustedes en este momento. Bueno, no, espero que en este momento no, pero digamos, están teniendo en estos momentos. ¿Cuántas cosas se repiten constantemente acerca de que, ya conozco esto, ¿sabes? Y siempre está el que tiene muchos años en el lugar, que es el que más habla, y es el que te cuenta la historia de las derrotas. ¿Sí? Entonces, cuando tenés a alguien que te cuenta la historia de las derrotas, vos te empezaste a comprar las derrotas de antemano. Vos recién ingresaste acá, ¿no? Sí, no. Y así son todos los pibes. Y cuando entran, y dice, yo valoro la ilusión tuya, Líder coach es relacionarse con el mundo de la posibilidad. Co-crear la visión del futuro. Co-creen. Con otro. Con otro. Trabajen con otro. Co-creen la visión del futuro que se quiere y co-diseñar las acciones para transformar esa visión en hechos. En hechos. Si lo que estás diciendo es yo quiero ser feliz, decime cuáles son los hechos para los cuales vos cuando veas esos hechos diga ahora soy feliz. Estoy jugando a con mi hijo, 2 horas por día. Ok, listo, comprometido. ¿A partir de cuándo? No, tengo mucho trabajo. Lo que pasa es que tengo que salir. No, realmente cuando salgo del laburo voy al otro. Entonces lo que pasa es que uno lo tengo en Chipolete y el otro lo tengo caminando. Entonces, el pelote, el tránsito es tremendo, la ruta 22 no se puede. Vos me dijiste que querías ser feliz, sí. Me dijiste que para ser feliz querías jugar con tus hijos 2 horas por semana, por día, sí. ¿Qué te falta para hacer eso? Bueno, yo te conté. ¿Qué te falta? No me contés lo que pasa. Decime qué vas a hacer. Diseñá futuro en función de la posibilidad, no me contenga no posibilidad. Pero que se vean hechos. Porque si no se quedan en la cosa de hoy soy más feliz que antes. Y con eso que me dijiste. Esto es el líder coach. Y está basado en el compromiso. Y el compromiso ¿dónde está? En el lenguaje. En el lenguaje que hace que las cosas pasen. Entonces el liderazgo basado en compromiso es un liderazgo basado en el desarrollo de competencias conversacionales. Esto hoy se estudia, se prepara. Soy presidente de una asociación profesional que está determinando los estándares mínimos para la formación de los coaches profesionales. Estamos construyendo una profesión. Es mi visión como dirigente. Y yo voy hacia esa posibilidad. ¿Sí? Pero siempre le digo a los alumnos, más allá de la profesión de coach, sean líderes coaches, trabajando en el lugar donde están. Sean líderes basados en el compromiso. Construyan desde la posibilidad. Decía Henry Ford, tanto si puedes, tanto si dices que puedes, como que no puedes, estás en lo cierto. Ahora elegí. ¿Cuál de las dos alternativas vas a elegir? Sean coaches. Y ustedes están llamados a una tarea de servicio. Y si están llamados a una tarea de servicio, fíjense en crear valor en el otro, porque si no, no hay servicio. Y el otro puede estar al lado mío y no lo estoy dando cuenta, y lo estoy criticando. Empiecen a trabajar en ese lugar. Así se arman los equipos. Y cuando vos tenés un equipo armado, al rato te diste cuenta que ya son muchos. Y somos más, y somos más, y somos más. Y cuando esa visión es una sola, realmente les digo, es un hermoso corazoncito, empieza a tener un hermoso calorcito empieza a brincarme acá, porque da ganas de hacer lo que estoy haciendo cuando estoy involucrado con los demás. No pierdan esa posibilidad. Trabajen para mejorar la identidad. Hace unos años me encontré con una persona que venía de Canadá, ¿no? Y entonces me dice, tengo un hijo en Canadá, tiene la más
honrada de las profesiones en Canadá. Y yo dije, mira, pero qué interesante, una persona que conocimos en un ámbito social. Es policía, me dice. Yo también sueño con eso para mi país. Que yo pueda como padre de pronto decir, me enorgullezco de tener un hijo que es policía, porque esa persona está al servicio de otros. Y no vengo a vender pescaditos de colores. Vengo a hacer preguntas poderosas para que reflexionemos qué nos falta para eso, qué nos falta para construir esta identidad en la administración pública. Que sea gente que dé orgullo trabajar en un lugar porque yo estoy generando un resultado concreto. La respuesta me la vienen dando todos desde que yo era pequeño. Hagas lo que hagas, siempre va a faltar. La verdad que no me dicen nada. Yo prefiero que me den la posibilidad de construir valor. Y que ese valor empiece a ser reconocido. ¿Por qué? Hacerte cargo para que seas reconocido. Vos solito. ¿Sí? Así que final de esta charla, esto es una invitación a reflexionar y a que se queden con esa pregunta de quién estoy siendo como líder y qué me puede estar faltando. Estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran. Por mi parte les agradezco muchísimo ese silencio, ¿no? Ese silencio. El silencio es un espacio observable en términos de que me han regalado su confianza. Así que muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el ingeniero? Tenemos a la nueva líder coach en la sala. Y felicitaciones. Y realmente, porque no es que no voy a dar respuesta, pero generalmente yo voy a responder con una pregunta, ¿no? Mi abuelita, madre de mi mamá que vive acá en Alderete 1500, cuando yo era pequeña me decía, Danielito, no se contesta una pregunta, esta pregunta porque es mala educación. ¿Recuerdan de eso? Y la miro a mi abuelita y digo, gracias abuela por todo lo que me enseñaste. Pero aprendí a que la manera de hacer reflexionar a la gente cuando me hacen una pregunta, devolverle una pregunta para que esa persona encuentre sus propios recursos. Así que no te iba a dar una respuesta, pero vos solita te diste la pregunta. Gracias. Sí, efectivamente. Karen. Mañana estoy viajando con Sergio. Vamos a San Martín de los Andes. Él tiene más confianza que yo, les aseguro. Por el viento blanco y por la nieve, pero ya me convenció de que vamos a ir bien. Y vamos a darlo también. Y mañana en la universidad es una charla similar a esta, ¿no? Por ahí más enfocada al ámbito privado, pero también sobre el mismo concepto. Las tres charlas van a ser sobre los mismos temas. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, esta es la gestión política tecnológica. Diseñada por el doctor Simón Sergio Rodríguez. ¿Qué ha sido otorgado? Por el pensamiento de Moneda. De esta manera, sí, ponemos fin a esta jornada. En 10 minutitos nada más vamos a estar comenzando con la jornada de hoy, así que les voy a pedir por favor, si tienen la amabilidad de activar sus celulares en silencio, por favor, así para que no podamos interrumpir la disertación del ingeniero. Por su atención, muchas gracias.